Muy buenas noches, ¿cómo están? Continente americano, hemos llegado ya a una noche más del Meetup de GNU Linux Latino y ha sido un placer estar con ustedes durante todo este 2020, año en el que hemos empezado con este gran programa, que es gracias a todos y a cada uno de ustedes que martes a martes nos acompañan en aquí sintonizando desde la comodidad de su teléfono, de su smartphone, desde su TV o los que ven la repetición en el canal de YouTube. Mi nombre es Alberto Luber y les doy la más cordial bienvenida al programa número 30. Ya tenemos 30 programas en el Meetup de GNU Linux Latino. El día de hoy, pues tenemos a grandes invitados, como los que vieron la semana pasada el programa, se dieron cuenta que nos aventamos un gran especial navideño de casi 4 horas, más de 4 horas, más bien dicho, en el que platicamos pues bastantes experiencias acerca del mundo del software libre. Empezamos a recordar algunas andanzas en compañía de grandes amigos. Y el día de hoy pues tenemos la continuación de este programa. También habrá bastante pues aventuras que tocarán contar con nuestros invitados. Así como la semana pasada, esta semana también tenemos el tema de algunos regalitos. Por ahí en la semana pasada se fueron algunas playeritas, fueron algunos llaveros, algunas plumas, cortesía de Héctor Leal, que nos hizo el favor de donar estos bonitos regalos. Y también un libro digital por parte de nuestro amigo Carlos Augusto Lozano. Y bueno, pues vamos a comenzar el programa del día de hoy. No sin antes, no recordarles perdón, sin dejar de recordarles las redes sociales para que nos sigan en YouTube, en Facebook, en Twitter, en el canal de Telegram, donde se van a enterar ustedes de todos y de cada uno de los meetups. Pues bien, vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestros invitados de esta noche, a Héctor Leal, Carlos Augusto Lozano y Julio Acuña. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 30 de GNU Linux Latino. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, bien, gracias, buenas noches, Lubert. Buenas noches, mi estimado Héctor. ¿Qué tal la resaca navideña después de casi 4 horas de programa? Tranquilo, todo tranquilo. Excelente, me da mucho gusto. Mi estimado Carlos Augusto Lozano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. No, no hubo resaca. Eso es todo. Las Entonces no pasó resacas Navidad. son... No, las resacas solamente son cuando son los meetups en vivo. Ah, bueno, eso sí. Pero este programa es en vivo, ¿eh? Cualquiera puede decir que está Ah, grabado, bueno, ¿no? presencial más bien. Ah, presencial, eso sí. No nos voy a pasar como a los de hoy que los agarraron en vacaciones. No, aquí estamos en vivo. En vivo y en directo son las 9:43 en casi todo el país. Entonces, estamos en vivo. Muy bien, pues chicos, bienvenidos a este programa y nos quedamos justo en platicando en la última década, en 2010 al 2020, que estamos a punto de terminar. ¿Y qué experiencias y sobre todo aventuras nos tocó vivir en estos 10 años? Me gustaría que empezáramos a platicar con esos temas. Etosh, Vendetta, ¿quién quiere iniciar? Pues quien sea, que si quieren, pues yo del 2000, el 2010 para acá ya no, casi no estuve tan metido en la parte de software libre porque estuve trabajando más con la parte de publicidad y marketing, es que también me dedico a eso y y creo que me aparté bastante de las comunidades. Para ese entonces no me acuerdo quién estuvo organizando el console. Ya casi yo no iba a eventos. Luego por ahí me casé. Después de casado, pues ya empecé mi vida de mis primeros años de casado. Y ya, creo que de ahí ya no me metí tanto con el software libre. No tengo mucho. No tengo mucha anécdota que contar de allá para acá, de esos años para acá, más que ya puras cosas, como decía Vendetta la vez pasada, ¿no? Ya puras cosas
puras cosas de trabajo, ya no tanto de la comunidad. Sí, no. Yo creo que igual fue como el periodo en donde la mayoría ya empezaron a trabajar, porque también creo que muchos de los que estuvieron como entre el 2005, 2010, todavía eran estudiantes, entonces tenían como más flexibilidad. E incluso también creo que tal vez eso habría sido como un tipo de madurez en cuanto a las empresas, porque sí recuerdo que muchos tal vez ya trabajaban, sobre todo había muchos que eran desarrolladores, pero trabajaban en empresas que sí utilizaban software libre, sobre todo pues, lo que ya recordábamos, ¿no? LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Y de repente como que empezaron a trabajar en empresas que ya utilizaban tal vez productos más maduros. Me tocó, por ejemplo, a Sotman, que ya también estuvieron entrevistándolo hace algunas semanas, que él empezó a trabajar en una empresa que era como una agencia digital, pero también ya utilizaba algunas tecnologías con Python ya más interesantes que simplemente un sitio web, sino ya eran aplicaciones pequeñas que creo que en una ocasión me mostró como un juego que había hecho con Python. Me tocó, de hecho, en una ocasión atender un incidente de uno de sus clientes y era una aerolínea y todo estaba desarrollado con Python. Entonces, creo que también la madurez de las tecnologías empezó a notarse más. En la parte de comunidad, sí, pues ya, de hecho, ya fue cuando ya no recuerdo haber visto más gente. Empezaron a desaparecer los congresos. Creo que y que todavía se organiza el último, es el FCL, el de Puerto Vallarta. El ENLI fue de los últimos que vi. De hecho, recuerdo que creo que yo fui el último que se organizó, que ya no lo organizó en sí el grupo de usuarios, sino ya fue la universidad. Sí recuerdo que hubo un consol hace no tanto, pero fue como muy rápido. La verdad es que ya no vivo en Ciudad de México, entonces ya no era tan sencillo como de repente aparecer. Flisol, no sé si todavía existe. La verdad es que ya lleva mucho tiempo que no he visto algún flyer o algo así. No lo recuerdo. Hay empresas que utilizan software libre que creo que sí fueron muy exitosas. Por ahí hace poco recuerdo haber visto la de Ulfix, que de hecho Ulfix empezó siendo como un portal, una comunidad en donde resolvían dudas, había foros y demás. Y hace poco vi que ganaron un premio y ellos utilizaban en ese entonces pues mucho software libre. No sé si actualmente todavía siga siendo una empresa basada en software libre, pero lo era en ese entonces. Revistas creo que también desaparecieron y creo que hoy en día incluso es un poquito más complicado de seguir manejando revistas. Creo que Urcón mencionó Linux Users, que era argentina. También llegaba una que se llamaba Linux Magazine, que sea, me imagino que era de Estados Unidos porque estaba en inglés. Veía que había algunas que eran como tipo eScience. Recuerdo una mucho de, creo que era BCD Magazine, que ahora es parte como de un conglomerado que siguen haciendo revistas, pero como que desaparecieron, porque creo que la mayoría de las respuestas se empezaron a encontrar mucho en foros, en sitios web. Empezó a existir Stack Overflow, entonces también muchas soluciones empezaron a encontrarse allí. Desapareció el IRC. Creo que Silk, que fue como un protocolo más seguro que apareció después del IRC, duró, la verdad, muy poquito, no hubo mucho auge. Ahorita he visto que está muy de moda Discord. Yo lo descubrí hace poco que en este año empezaron a haber muchos congresos y Discord tiene canales de voz. Entonces, mucha gente empezó a utilizar Discord en sus eventos para tener como más interacción. Y ahí he visto que hay muchas comunidades, tanto de Linux, de desarrollo, de hacking, cosas así. Pero creo que es tanto que a veces es complicado estar siguiendo todos los threads. Pero creo que todavía por ahí hay comunidades. De hecho, por ahí hay un Slack de gente que a mí me invitó, que eran los que normalmente se reunían en Unix México, en Linux.mx, en Gecko, que era el canal creo que en donde todo el mundo entraba. Y en general eso es como lo que recuerdo de los últimos 10 años. Muy bien, pues bueno, creo que con esa
introducción, justo empezamos con los temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos comenta Gaby Figueroa, ¿tendrá mucho que ver todo ese bloqueo de los últimos 10 años por el auge de las redes sociales? No estoy seguro. Por una parte, yo creo que incluso sería contradictorio porque el hecho de tener redes sociales debería de haber mucha mayor interacción. Yo lo veo más bien como un cambio en cuanto al paradigma, la madurez y cosas así. Yo, al menos mi perspectiva era que cuando yo empecé a conocer cosas de software libre, sobre todo, creo que, bueno, yo empecé más por la parte de Linux porque quería conocer cómo funcionaba Linux y había muchas de las herramientas y tutoriales que yo leía, sobre todo, por ejemplo, lo clásico que empiezas en seguridad, que es explotar buffer overflows. Era más sencillo aprender en Linux porque Linux no tenía una protección en la pila. Entonces, pues obviamente eso me llevó a intentar instalar Linux y ya que lo instalas a resolver todos los problemas que ya había platicado Urkon y Etosh la vez pasada. Y a partir de eso, pues también empecé a conocer a gente que utilizaba Linux, pero ya de una forma diaria, como desktop. Entonces, pues eso también me llevaba como a motivarme a seguir utilizando y como que el hecho de empezar a preguntar dudas y cosas así te hacía conocer a gente. Creo que sería un poco contradictorio porque normalmente en las redes sociales empezarías a preguntar ese tipo de dudas, te responderían y conocerías más personas. Yo creo que no ha afectado, al contrario, creo que debería de ayudar un poco más, incluso con, por ejemplo, páginas como GNU Linux Latino, pues tiene más seguidores por eso. No creo que haya sido por eso, creo que más bien fue una madurez de que lo empezamos a ver como tal vez tecnologías o temas que no había tanta difusión hasta un punto en donde ya es algo muy normal encontrar a gente que utiliza Linux. A gente que empieza a desarrollar con tecnologías que son libres, las empresas que hoy ya lo utilizan incluso sin darse cuenta. Entonces, ya es más común y, por lo tanto, ya no buscas al grupo de usuarios que te ayude a resolver tus dudas, sino ya vas a un sitio web o ya hay empresas que brindan soporte, tanto grandes como pequeñas, y ya no es necesario tanto esa unión entre usuarios para poder resolver sus dudas. Yo le voy un poquito más a eso que al efecto de las redes sociales. Ok. ¿Qué opinas, Etosh? Pues yo creo que sí, o sea, tienes razón todo lo que dice. Yo apoyo todo lo que dice Vendetta, pero sí creo que hay una brecha generacional ahí, que sí hay usos y costumbres diferentes. Y yo creo que quizás no tenga que ver directamente el auge de las redes sociales, porque las redes sociales ya existían, o sea, nuestra comunidad también, o sea, cuando nosotros iniciábamos todas estas cosas que platicamos, también estábamos en redes sociales, ¿no? Y alguien por ahí, creo que alguien mencionó Hi-Fi en la plática pasada que hicimos, sí, pero también estábamos en redes sociales, sino más bien yo no le voy tanto al auge de las redes sociales, tal vez un poquito más al uso de los móviles, porque era más fácil, creo que ahora todo el mundo usa el móvil para todo, yo creo que impactó más por ahí, y bueno, pues las redes sociales a final de cuentas tienen, como Facebook, tienen herramientas para hacer un sinfín de formas de comunicación, ¿no? Hay muchos grupos de Linux en los que estoy, ya ni sé en cuántos grupos de Linux estoy, ya nada más veo la parte de noticias, los memes, y cuando a veces alguien publica algo que quiero leer, o sea, algo que amerita que lo leas y que no le sigas corriendo hacia abajo o hacia arriba, pues ya te metes al grupo y te acuerdas, sí me metí a este grupo de Linux. Yo no creo que directamente el auge de las redes sociales, pero sí tienen, o sea, sí tienen un poquito que ver, que todo es más fácil. Facebook es más fácil para muchas cosas, encuentras a tus amigos ahí, encuentras muchas fotos, hay mucha cosa visual, ¿no? Y también videos, ¿no? La gente de hoy utiliza videos para todo, ¿no? A mí se me ha hecho muy difícil encontrar una persona joven, estoy hablando de alguien de 18, 20, 22 años, no un millennial, los millennials ya están viejos también, sino alguien joven, ¿no?
Y encontrar a alguien que no use YouTube para buscar información, ¿no? La generación, creo que como Vendetta, yo y algunos más viejos y algunos más jóvenes, un poquito todavía llegamos a usar Google para todo, buscarle. Es más, todavía tenemos el dicho de, ah, pues no sabes, búscalo en Google, ¿no? Y muchos chistes que desarrollamos de eso. Yo me acuerdo que había hasta un GIF que le mandabas a un brother donde iba y movía el cursor, abría Google en el navegador y te decía, ahí lo encuentras. Nosotros buscamos texto y leímos texto. Es más, estoy seguro que muchos de mi generación todavía coleccionan casi textos. Yo todo lo apunto en archivos de textos. Las nuevas generaciones ya casi no trabajan así. Y yo creo que tiene mucho que ver esto, esta brecha generacional que hay, la forma en la que nos ven los más jóvenes a los que ya somos más grandes y la facilidad que sí dotan estas herramientas, no tanto al auge, sino a la facilidad simplemente y a los dispositivos móviles, porque pues no sé Vendetta, pero yo prefiero ver todo y leer todo, no sé tú también, Luber, yo prefiero ver todo y leer todo en la PC. En la laptop todo se me hace más fácil, la pantalla más ancha, si no me cabe conecto los otros monitores o si no de plano una pantalla de esas grandotas, porque me gusta ver así en grande, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso y aparte de eso, pues que también creo que la comunidad no delegó, o sea, no entregó como que las llaves de tú continúalo, ¿no? Tú te toca hacerlo, ahora encárgate, esto ahora es tuyo. Tal vez nos faltó compartir, por ejemplo, con Sol, pues los últimos que organizamos con Sol, hasta donde yo me quedé por lo menos yo era de los más jóvenes. Y estoy hablando, o sea, yo tengo 43 años. Entonces, había otros más grandes que yo, algunos cuantos un poquito más jóvenes, claro, también, como Shepix, no me acuerdo, creo que es más grande, no me acuerdo. Pero pues ya tampoco delegamos, o sea, tampoco creamos un equipo de gente joven que se encargara de hacerlo, que ellos lo hicieran, ¿no? Y que ellos se encargaran también de llevar adelante, de dar a conocer la misma información, quizás hasta volverlo una especie de tradición y costumbre. Si hubiéramos hecho algo así, hubiéramos planeado algo así. Digo, las primeras personas, hablando de Consol, porque es en lo que más me metí, hablando de Consol, pues creo que los primeros que lo iniciaron, lo delegaron, desde mi punto de vista, fue sin querer. Y luego los siguientes organizadores, pues también simplemente nos metimos otros a ayudar y después terminamos haciéndolo nosotros. Pero no, realmente no se le entregó así como que a alguien, oye, ahora encárgate tú, etcétera. Es más, hasta perdimos el dominio de console.org.mx, no sé quién lo tenía. Y tan desorganizado que quedamos que se perdió el dominio, no sé quién lo tiene ahora. Pero... Es más, voy a ver qué hace. Yo no creo que sea tanto, te digo, las redes sociales, sino el auge, o sea, no le voy tanto al auge, sino a un conjunto de cosas. Y entre todo ese conjunto de cosas, pues es lo que sucedió. Porque las comunidades siguen existiendo, lo que ya no existe es la forma en la que lo hacíamos nosotros. Por ejemplo, estos lazos de amigos, ¿no? Vendetta y yo. A lo mejor no cotorreábamos mucho de frente, pero bebíamos mucho juntos, ¿no? Y Urcón y yo, por ejemplo, hablamos más, aunque no lo crean, platicamos seguido. Y oye, ¿qué onda? Y platicamos seguido y así. O sea, nos hicimos muy buenos brothers, ¿no? Y muchos otros cuates que tuvimos. Creo que eso a lo mejor ahorita es algo que no se ve tanto. Bueno, esa es mi percepción, porque tampoco conozco a mucha gente que esté ahorita trabajando en proyectos pues, más nuevos. Julio Acuña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido noches. Al Meetup de Meetups, ¿cómo te encuentras? Gracias, bien, gracias. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, aquí ya andamos justo en el primer debate de la noche de este nuevo recorrido que empezamos, nos quedamos en el año 2010, y fue a partir de una pregunta que nos hace Gaby Figueroa en el sentido de las comunidades. Nos pregunta que si el tema de las redes sociales beneficia o afecta a las comunidades de software libre. Pues realmente en redes sociales yo nunca he visto pues que tomen
se toquen los temas tan a profundidad como antes se hacían. O sea, sí, sí hay quienes preguntan, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Y pues a veces contestan, a veces no. Y la respuesta es como muy, muy por encimita, ¿no? O sea, sí, yo también. Más bullying. Más o menos. Sí, también se perdió mucho el respeto, ¿no? Porque, o sea, si bien nosotros pues nos agarrábamos carrilla en el IRC o donde sea, pues había como cierto respeto para el que quiere aprender, ¿no? No era como, pues como ahora, ¿no? Que, pues googleé algo y ya, ¿no? ¿Qué más? Pues no creo que beneficien tanto las redes sociales. Pero, y aparte también las comunidades eran un poco más orgánicas, como dice Tosh, pues, nos llegamos a ser muy buenos amigos y platicábamos de todo, ¿no? De tecnología, de cualquier cosa, ¿no? Hasta temas personales. Y y ahorita, a partir de, pues, no sé, yo creo que desde la comunidad de Ubuntu, o sea, perdón por los que usan la distribución, pero sí, o sea, se creó una figura que era como community manager, no me acuerdo muy bien cómo se llama, que la tomó un tipo que se llama Jonathan Coulton o algo así. Entonces, ya hasta tiene un libro de cómo crear comunidades. Y pues no son tan orgánicas, o sea, no se organizan de la misma manera que nosotros nos organizábamos. Igual también, igual, sí, igual un poco la madurez de la tecnología, como decía Vendetta hace rato, pues orilla ese tipo de interacciones, ¿no? O sea, como que, pues si no hay nadie quien lidere, pues se pierde el interés y ya la comunidad se pierde, ¿no? Antes no era como, si hay un cabeza y todos vamos a seguirlo. Y pues no era así. Y pues también como que pasó en la época de la revolución del software libre, ¿no? Porque pues se volvió más estable, más, pues se usó para temas más comerciales. Ya no era pues unos locos que querían cambiar el mundo con el software, sino pues ya era ya las aplicaciones de enterprise pues corrían sobre Linux y sobre software libre, ¿no? Entonces yo creo que es como pues esa parte de sí se ha perdido un poco. No sé cómo podemos recuperarla en este punto, porque pues sí, con todas las ¿cómo se llama? Responsabilidades que ya tenemos en este momento de nuestras vidas, pues ya es difícil, ¿no? Sí, incluso yo intenté varias veces como revivir la comunidad de Python en México, y pues hasta hace poco se están organizando meetups regularmente, ¿no? Pero pues no es nada como lo que teníamos antes. Ok, entonces de acuerdo a la percepción que de los tres es, las redes sociales no han afectado para el crecimiento, o más bien dicho, el término, ¿no? de las comunidades de software libre. Sí, o sea, yo creo que me han afectado, bueno, no han ni beneficiado, perjudicado tampoco, o sea, si la gente sigue juntando en redes sociales, pero pues no ayudan tanto, ¿no? Y pues igual los foros que, perdón otra vez, los Ubuntu, pero los foros de Ubuntu, por ejemplo, alguien pregunta algo y las respuestas son generalmente erróneas. Una que otra vez encuentras algo que te sirve, pero y antes sí era como muy, pues no sé, o sea, nadie hacía distinción entre distribución, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto en Linux? Y pues ya más o menos lo rascabas y aplicaba para todos. Y a partir de esa como separación, o sea, si se fijan, es Ubuntu Linux, no es, o Ubuntu nada más, no es ¿cómo uso algo en Ubuntu, ¿no? Pero no dicen cómo uso algo en Linux, o sea, es también como parte de esa separación, ese, pues yo le llamo cisma, ¿no? De la parte de la comunidad. O no dicen bubulubu. Bubulubuntu. Ok. Yo sí recuerdo haber sufrido mucho lo que dijo Urcón, porque yo utilizaba Slackware.
Entonces, de por sí, la verdad era que la mayoría de las distribuciones eran muy diferentes a Slackware, pero cuando ya empezó a tener más fama Ubuntu, prácticamente buscaba cualquier cosa relacionada a Linux y siempre me mandaban a un foro de Ubuntu y nada de lo que funcionaba en Ubuntu funcionaba en Slackware. Entonces, sí era un poquito complicado. Ok, muy bien. Nos preguntan, Fátima Palacios, ¿creen que los grupos de usuarios Linux regresen algún día? Yo creo que los grupos no se han ido, yo creo que son diferentes porque, te digo, yo veo en Facebook que, yo estoy en un montón de grupos en Facebook y hay muchísima gente y hay varios brothers, o sea, seguramente algunos de aquí estamos en varios grupos repetidos. O sea, yo creo que no se han ido, más bien creo que son diferentes, creo que ahora se comunican distinto, nada más. Los grupos de usuarios, no hablo de grupos de desarrolladores. Ni nada de eso, ¿no? Solamente grupos de usuarios. Creo que muchos están, o sea, no, que no se han ido, ¿no? Que no se han ido y creo que aquí siguen. Más bien, no son como lo que nosotros vivimos, se comportan distinto. Lo que sí sigue existiendo es el ego inmenso. Ese creo que no se va a ir, lo han platicado en algunos programas anteriores, ¿no? Sí, hace no sé si a principio de año, cuando empezó el asunto de quedarnos en casa, estuve yo fuera de la ciudad como 4 semanas y regresé y luego ya hay que encerrarse y vamos a quedarnos en casa y entonces yo quería jugar porque da la casualidad que nunca he jugado videojuegos con mi esposa y entonces estaba yo buscando algún juego de estrategia que pudiéramos jugar uno contra el otro, ¿no? Y me acuerdo que hice preguntas muy simples en un grupo, ¿no? Oye, nunca he instalado un juego en Linux. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué me recomiendan? Ando buscando un juego de estrategia. Y se soltó la bola de zapes, ¿no? Así de que no, pues puros novatos y solo quieren Linux para jugar. Y me empezaron a decir un montón de cosas, o sea, gente con el ego hasta arriba, ¿no? Yo dije, chin, bueno, pues ni modo, así siguen los grupos. Por eso digo que los grupos de Linux siguen. Cambiaron de residencia nada más, ¿no? Muy Una de bien. las cosas positivas que yo sí he visto, ya no sé si se podrían llamar grupos de usuarios, pero que he visto en los grupos es que ya están más amarrados a las universidades. Anteriormente, como que los grupos de usuarios no estaban amarrados a una institución o a una universidad o algo así, estaban como fuera, se formaban de forma orgánica y tal vez era más como región, ¿no? Veíamos el grupo de usuarios Linux de Chetumal o de Guadalajara, cosas así. Y ahora que muchas de esas tecnologías se utilizan ya de forma regular en las universidades, esos grupos creo que empiezan a crearse dentro de la misma universidad, ya sea como un club, como un laboratorio o algo así. A mí todavía me tocó cuando estaba estudiando, empecé a hacer mi servicio social dando cursos de Linux y enseñábamos como cosas sencillas, comandos y cosas así. Pero ahora creo que ya hay grupos, por ejemplo, en donde yo estudié, ya hay un grupo que es muy famoso que se llama La Pandilla Mantequilla, que ha participado en varios Capture the Flags de hacking y les ha ido muy bien. Ya incluso ya compitiendo con otras universidades, cosas como Hack the Box, que es como un Capture the Flag muy grande. Y creo que empezaron desde la escuela y como que van creciendo desde ahí. Entonces eso creo que sí ha sido positivo, porque en muchas ocasiones creo que muchos nos tocó leer que en Estados Unidos, sobre todo, muchos de los proyectos de software libre habían comenzado en laboratorios de las mismas universidades. Y eso era algo que en México no se veía, porque no se promueve tanto la investigación y el desarrollo y también no era como que algo que, no sé, como que se diera. Yo la verdad en la universidad jamás me hubiese como que pensado en que participara en algún proyecto de investigación que no tuviera que ver tal vez con algo que me hicieran hacer obligatorio o algo así. Okay, Julio.
Pues sí, bueno, pues en mi época estaba el ITSOL en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Creo que todavía sigue, pero pues ya como que sí cambió bastante, ¿no? O sea, de ahí salieron varios compas que pues sí les ha ido bien en la industria. Y pues sí es como el laboratorio de experimentación, ¿no? No he visto o no recuerdo algún proyecto que haya salido de ese tipo de laboratorios. Pero igual, o sea, pues la ventaja del software libre es que pues tú puedes trastear hasta concretar una idea, ¿no? También eso se ha perdido mucho. Ya todo el mundo quiere lucrar con cosas, ¿no? En lugar de hacer cosas divertidas. Sí. Hoy, bueno, de hecho, como no sabía exactamente de qué íbamos a hablar, lo bueno es que ya empezaron a salir temas. En la semana hay un grupo, no es un grupo de usuarios Linux, se llama Mexicali Open Source, pero es de los pocos grupos que he visto que son muy activos. Y antes de la pandemia, cada mes se hacía un meetup, y de hecho todavía ahí ya no he entrado, pero lo siguen haciendo virtualmente creo que cada viernes o cada jueves del último mes, cada último jueves o viernes del mes se organiza. Y ayer estuvo muy chistoso porque entró una persona que está relacionada a inteligencia artificial al canal de Slack. Y primero empezó como en la parte de comunidad de, es que estoy interesado en fomentar el intercambio entre software libre, licencias y demás con inteligencia artificial. ¿Qué les parece si intercambiamos pláticas? Hasta ahí todo bien. Ya después alguien preguntó algo acerca de, creo que de impuestos en Estados Unidos o algo así. Y ya empezó a decir que era una tontería el estar desarrollando los servicios y no se lucraba, que él ya había ofrecido la plática, cuánto se iba a cobrar por la plática de retorno y cosas así. Me quedé así, o sea, sí está bien, todo mundo queremos ganar dinero, ¿no? Pero se me hace muy chafa que de repente tu objetivo sea específicamente ese. Y creo que eso sí ha tal vez cambiado mucho a la comunidad, porque creo que al menos, como lo dijo, con muchos de los que probablemente salieron de Elite o de algunos otros grupos de usuarios, en general creo que el promedio a todos o incluso nos ha ido bien, ¿no? Profesionalmente, en diferentes niveles, como hemos querido. Sí conozco muchos de los que estuvieron como en esa generación, que hoy están en empresas muy importantes trabajando y desarrollando proyectos muy buenos. Pero creo que la mentalidad siguiente ya no fue del aprendo, me divierto y ya luego esto que me gusta, me dedico a eso, sino como que desde el principio ya se está pensando en cómo obtener un beneficio que ya no tiene que ver con el conocimiento, con el gusto. Eso sí, sí lo he notado tal vez un poquito más en los recientes grupos. Fíjate que yo he notado eso mismo, pero desde mucho más atrás. Me acuerdo por lo menos de dos o tres personas dando pláticas en los eventos a los que íbamos nosotros, diciendo que el dinero no era importante. Y de repente la plática se empezaba a tornar sobre cuánto ganabas desarrollando software libre, cuánto ganabas como desarrollador, cuánto ganabas como sysadmin, y iba bien o no. Y se terminaba hablando del dinero. Y son varios amigos que de repente dicen que el dinero no importa y de repente terminan hablando de dinero, ¿no? Pero de una forma celosa, o sea, en una forma, no como. Porque Vendetta me parece a mí muy, muy acertado que él dice, pero más bien he visto a buenos amigos como que decir, no, el dinero no importa, pero cuando se trata del dinero son muy celosos y muy aprensivos con esos temas y no me toques este tema porque si no gano no le entro. Y sí es cierto, o sea, eso se da mucho. Yo creo que ahí no vienen, no creo que sea nada más de las generaciones o de lo más recientes. Yo también recuerdo haberlo visto atrás, cuates de nosotros o amigas dando pláticas de software libre, hablando como que el dinero no es importante y después a media plática resulta que sí lo es, ¿no? Y que es muy importante. Entonces, pues ahí faltaba un poquito de, creo que de congruencia en algunos de nosotros. Creo que llegó a faltar la congruencia o hacer una aclaración de los objetivos.
Porque a mí sí, pláticas sí me sorprendieron así de, no, no, el dinero no importa, y después resulta que es lo más importante. Yo personalmente desde un principio siempre he dicho que el dinero es muy importante, pero la verdad es que siempre que puedo aporto y participo, porque la verdad es que yo sin dinero pues no puedo mantenerme y ahora pues mantener a mi familia, ¿no? Yo siempre lo he visto como algo importante, pero pues también he tratado de contribuir siempre que he podido y bueno, pues a lo mejor alguno de ustedes se ha dado cuenta, ¿no? De que he tratado siempre de ayudar en lo que se puede. Yo creo que eso viene también de más atrás, no nada más. No, yo lo he visto más bien tanto, no estoy seguro de haberlo visto tan reciente, pero sí las generaciones de ahora son diferentes, pero sí lo he visto también eso más atrás, desde nuestras generaciones, también lo llegué a ver. Y yo creo que es muy importante señalar esa parte, el tema del dinero, ¿no? Digo, al final, como bien dice Setosh, mueve, ¿no? Al final muchas razones, ¿no? Personales, de familia, de desarrollo, ¿no? Al final dicen, los gadgets o los chuchulucos no se compran solos, ¿no? O la chela no es gratis, ¿no? Sin embargo, como es esto, es ese mensaje, como lo hemos platicado aquí, ¿no? Ha habido y hay y seguirá habiendo, ¿no? La posibilidad de generar, más allá del dinero, pues las oportunidades, ¿no? Por bien dijo, por ejemplo, Julio, ¿no? El caso de los chicos del Itzol. David Valdés fue uno de los casos de éxito junto con Shyam, junto con con Josué, con Black Nash, de los que recordamos, ¿no? Por mencionar algunos, que participaron en este programa y hoy día son rockstars, ¿no? En lo que hacen. Quizás no tan relacionado al software libre, hay que dejarlo muy claro, pero sí sentaron bases para inspirar a más personas y al mismo tiempo para generar proyectos bastante interesantes, ¿no? Y por ende, al final, creo que la mejor o la menor de las consecuencias que sabíamos que llegaría era justo el tema económico, ¿no? O sea, no era como de estarlo esperando a bote pronto, como el caso de estas conferencias que comentas, sino que es también el hecho de que es un trabajo en el que cada uno va a ir aportando. Y no me dejarán mentir, por ejemplo, en los congresos o en los frisol, en algún evento, comúnmente tú terminas poniendo a veces de tu bolsa para pagar los souvenirs, para pagar alguna detalle que no se vio o salió de imprevisto. Oye, faltaba una lona, faltó esto. Pues tráela y aquí está el dinero. Y se lee de tu bolsa, ¿no? Digo, no, al menos a mí me pasó varias veces por ejemplo, los frisol, pero lo hacíamos por el gusto de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo conocimiento con mucha banda, ¿no? Tanto los que ya eran más grandes que nosotros en sentido, ¿no? De conocimiento, como toda la generación de chavitos y chavitas que estaban ahí en el evento y que te iban a ver media hora, una hora, dos horas, a escuchar hablar de algún tema, ¿no? Como hoy lo hacen en el programa. Algo así también, ese era otro de los beneficios, ¿no? Que encontrábamos al asistir a este tipo de eventos. Sí, creo que muchos salimos poniendo dinero en las reuniones de Flisol. Yo me acuerdo que se organizaban y de repente era pizza, cerveza, un montón de cosas, y ya cuando pasábamos la gorra, y porque sí todos aportaban, eso sí estoy seguro, porque sí, era, sí. No, o sea, eso sí es 100% seguro, pero yo creo que era un consumo desmedido, nadie se da cuenta qué tanto bebía o qué tanto consumía, y ya a la hora de sacar cuentas, pues sí, alguien tenía que poner de más, porque pues las cuentas estaban más altas de lo que el dinero que llevaban algunos. Como dices, no, pues eso era de cuates, de brothers, estuvo muy chido. Yo me acuerdo que el show de los pósters de Flisol, ¿no? Los primeros pósters de Flisol y nos juntábamos para sacar los 1,000 o 3,000, ya no me acuerdo cuánto. Los primeros creo que los hizo Shepix, no me acuerdo quién hacía los primeros. Y me acuerdo que todos sacábamos para juntar para los pósters, el día que los pósters llegaron y nos los repartimos todos bien emocionados, todos querían pegar pósters de Flisol y vamos a hacer un super festival de instalación y vamos a convocar al mundo y sí se ponía chido, la neta sí, todos nos emocionábamos con esas cosas y a muchos no les importaba poner
poner de su bolsa y con tal de apoyar. A veces, yo creo que había gente que luego decía, bueno, ¿y tú qué estás haciendo por el software libre? ¿No? Pues yo decía, no, pues hay un chingo de difusión, es un chingo de trabajo. O sea, esa parte no pareciera que cuesta, pero pues a todos aquellos que han organizado un evento saben que es bastante costoso. Es un costo igual o más grande, ¿no? Porque al final dedicas capital de tiempo humano, capital logístico, tiempo extra, tiempo humano. En el caso, por ejemplo, si son impresiones, pues bueno, mandar con los chicos de la imprenta, todo, un montón de cosas. Por ejemplo, nos dice ahí Julio César, poner las torres de Sydney, los quemadores, ¿no? ¿Cuántos quemadores estaban ahí en friega toda la noche, ¿no? Una noche o dos noches antes de Flisol o de los Consol, y en friega, ¿no? Porque regalábamos todas esas copias con la gente que asistía a los eventos. Sí, y también tenemos los patrocinadores, eso sí. Eso sí me acuerdo. Muy bien. No, pues es un muy buen tema. No, nos pregunta Fátima Palacio, ¿cuál sería la distribución que recomendarían y cuál no hoy en pleno 2020? Urcón va a decir Ubuntu. No sé, Ubuntu. Pues usen la que quieran. Esa es la respuesta, ¿no? Pues hay distribuciones para todo, incluso hay cosas muy raras como Hannah Montana Linux. ¿Todavía sigue manteniendo? No, ya no. Ahí sigue el repositorio, pero ya se mantiene. Sí, apenas lo sacaron y dije, ah, ya se lo conocía desde hace muchos años, como novedad, ¿no? Sí, o sea, usen la distribución con la que se sientan más cómodos. Pues, bueno, prueben varias, ¿no? Pues solo así. Por ejemplo, yo empecé con SUSE. Yo ahorita no conozco más que una sola persona que usa SUSE. De ahí en fuera. Y pues sí, o sea, cada distribución tiene lo suyo, ¿no? Incluso los, yo en esa época de cuando empecé con Linux también puse a probar un montón de sistemas operativos, BSDs, BOS, cosas así muy muy raras, ¿no? Y pues cada sistema operativo tiene algo interesante que aportar, ¿no? Okay. A lo mejor podrías elegir de acuerdo a algo muy particular de la distribución, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo que usas es Oficina, un editor de desarrollo o un IDE o alguna herramienta para programar que cabe en todas las distribuciones, los navegadores que caben en todas las distribuciones, usas la misma suite de Oficina o usas en línea, esos no son factores, creo yo, para elegir una distribución. A lo mejor depende para qué la vas a usar, y yo me iría, creo, por el sistema de paquetes y tal vez la forma en la que está organizada, ¿no? O sea, algo que te agrade y tal vez hasta el costo. O sea, si quieres pagar un costo por un servicio premium, o si no quieres pagarlo, habrá quien prefiera pagar un costo y tener algo estable, algo en lo que pueda confiar, porque a lo mejor en esa computadora guardas dinero o guardas algo muy importante y quieres tener el apoyo de una empresa que te está dando por lo menos noticias de que todo está bien y a lo mejor prefieres eso, ¿no? O a lo mejor prefieres algo que sea totalmente libre, gratis, o algo que sea muy, muy purista de exclusivamente software libre. Creo que sería por ahí, pero pues sí, es que como dice Urcón, yo creo que cualquiera de nosotros usaría cualquiera. O sea, si nos tuviéramos que sentar a trabajar en cualquier Linux, cualquiera de nosotros usaría cualquiera. Si no estás familiarizado con la distribución, pues compilas. A lo mejor ya no es común, pero pues podrías compilar, ¿no? O sea, te la puedes aventar, ya te la sabes.
y podrías elegir cualquiera. Si es de elegir distribución, yo creo que tendría que haber alguna razón para elegirla en particular, nada más, ¿no? Yo normalmente trabajo con Debian, trabajo con CentOS y con Red Hat. Es con lo que trabajo ahorita con la onda de CentOS, que pues, no me he metido bien a descubrir todo, pero pues no sé, no me acuerdo cuál mencionó, no me acuerdo quién mencionó algo de CentOS la plática pasada igual, pero yo creo que sería por ahí para elegir. Yo creo que cualquiera que esté de acuerdo, Urcón. Yo me iría por la que soporte lo que utilizas. A mí me pasó, y eso fue hace mucho que, no sé por qué yo estaba necio con Slackware, la verdad es que sufría demasiado, pero en una ocasión quise hacer funcionar VMware en Slackware y había que compilar prácticamente todo. De hecho, se compilaba VMware, pero se compilaba con herramientas que traía el mismo VMware. No lo compilabas directamente, como que ya venía como con sus propios paquetes medio precompilados, pero era realmente una tortura y ya de repente instalabas algo más tipo Debian, en donde ya de hecho había un punto deb para VMware y no había tantos problemas. Hoy, por ejemplo, hoy en día yo la verdad ya solamente lo utilizo virtualizado, utilizo Kali Linux y realmente solamente es porque muchas herramientas de seguridad que normalmente son puros scripts. Si tú los empiezas a instalar por tu cuenta, terminan crasheando porque de repente utilizan librerías con diferentes versiones y cosas así, y en Kali ya todo funciona mágicamente. Entonces, yo por eso la uso. Llegué a probar algunas otras distribuciones, sobre todo de seguridad, pero era como porque ya traían herramientas para revisión de aplicaciones móviles o para forense, y era más o menos el mismo concepto. Al final, creo que Kali es el que tiene más número de herramientas, entonces es la más sencilla. Creo que es por gusto, porque hace poco, por ejemplo, tengo un servidor en donde le instalé Arch Linux y le dije a un amigo que también ellos conocen, que era KeySaver, le dije, ahora que ya no hay Slackware, ¿qué utilizas? Y me dijo, pues utilizo Arch. Y dije, ah, bueno, voy a utilizarlo. Y pues funcionó, pero pues, realmente no le veo alguna diferencia, porque solo lo utilizo como un servidor para virtualizar cosas. Entonces, no le veo algún como sentido extra. Creo que es mucho gusto actualmente. Ok. ¿Y cuál no recomendarían? Así que no quisieron decir nombres, bueno, por ahí nada más dijeron por ahí Ubuntu a lo mejor, Debian, que es la que utiliza Etos, es la que dijo él lo utiliza, Vendetta dijo algunas, pero ¿cuál de plano dirían no? Yo uso Debian CentOS y Red Hat mucho. Yo creo que una razón para no, depende del uso, el uso para decir no. Si es de repente llegas a un trabajo nuevo y te dan una distribución y tu trabajo es muy importante y te ponen una distribución que no conoces y tu trabajo es crítico, pues a lo mejor sí podrías descartar alguna distribución. Por ejemplo, en los grupos estos de Facebook, yo veo que se discute un montón por un montón de ambientes gráficos y un montón de distribuciones Linux que yo la verdad no he usado. Pero yo veo que Manjaro y un montón, ¿no? Y se pelean por cuál es mejor y cuál no. Y creo que a nosotros nos pasaba algo parecido en aquellos tiempos, pero no tanto, no nos peleábamos tanto. Y yo creo que sí, solamente sí, solo sí, tu trabajo es así, muy dependiente de la distribución. Tal vez yo optaría por no usar la que no conoces. O sea, con una que no estás familiarizado, tal vez no sea buena opción, porque es probable que haya herramientas que tenga por default, que estén invitando a que alguien se conecte a tu equipo, ¿no? Que alguien se cuele, que traiga herramientas de fácil acceso o simplemente que no vaya de acuerdo con tu hardware y tú no lo sabías. O sea, yo más bien creo que un no sería por aquella que nunca has usado. Tendrías que experimentarla primero, familiarizarte un poco para poder usarla y no equivocarte. Pero si no es crítico y nada más es de, pues ahora, nada más por usar, ¿no? Yo diría que no descartaría ninguna. Ok, muy bien. Vendetta.
Yo descartaría solamente las que son como proyectos que veas que no están como muy actualizados. Por ejemplo, Slackware lleva mucho tiempo que ya no se actualiza, pero si lo hubiese tenido que utilizar constantemente, probablemente no me habría parecido una buena opción porque entre una y otra versión era, no sé, 2, 3 años. Entonces, tal vez no funcionaría tan bien como para el día a día. Ya cuando trabajas de forma continua y no quieres que nada te crashee. Algunas como Hannah Montana y todos esos, durante un periodo corto, probablemente los que aportaban al proyecto sí estaban constantemente trabajando, pero ya después de un rato ya no lo hicieron. Yo creo que en general descartaría cualquiera que no fuera un proyecto estable. Y aún así podría pasar cosas como lo que ahorita le pasó a Centos. Entonces, tampoco lo descarten. Es correcto, Julio. No sé, yo descartaría, además de Ubuntu, no, no es cierto. Pues las de uso específico, si no vas a usar para ese propósito, por ejemplo, CoreOS, que pues ya ahorita es una cosa entre Atomic de Red Hat y el CoreOS original, que está basada en Gentoo. Es ahí una cosa rara, que ese es únicamente para levantar contenedores. O sea, si no vas a usar contenedores, pues no uses esas cosas, ¿no? Han sido como cosas muy, muy específicas, ¿no? Por todo lo demás, pues, no sé, yo no le veo ningún sentido como a decir no a cualquier distribución, ¿no? Pues sí, o sea, experimenten, úsenlas y pues cada quien se acomoda a cierta distribución. Yo igual que Etosh, pues uso Debian para cosas personales y Red Hat CentOS para el trabajo, ¿no? Por el logo. Cuando yo empecé a utilizar Slackware era por el logo, porque tenía una pipa el pingüino. Y primero compré el pingüino antes de instalar Slackware, porque ah, está chido. Eran muy buenos tiempos aquellos. Sí, también durante un tiempo utilicé OpenBSD y solamente era porque me gustaba el logo del pececito. El Y también pez. utilizar OpenBSD como sistema operativo diario era un sufrimiento. ¿Cuánto tiempo te lo aventaste así? Yo creo que como un año, más o menos. Tal vez un poquito más, pero no sé por qué hacía esas cosas. Eras joven y se te hacía fácil. Yo creo que esa es la respuesta. Sí. Sí, ahora También hay. OpenBSD. Sí, adelante, adelante. No, que nada más iba a comentar que ahora OpenBSD, pues los BSDs no han cambiado tanto desde hace años, pero sí las han agregado algunas ciertas herramientas que facilitan la vida. Por ejemplo, hay un actualizador del sistema operativo de OpenBSD que se me hace bastante chulo porque con un comando actualizas todo, ¿no? Y antes pues sí está difícil actualizar todo. Sí, bajabas tu portation, instalabas también algo. Bueno, eso es una tontería, pero hace poco encontré un CD que tenía de OpenBSD, de la versión 3.3, y solamente lo conservaba porque venía la tabla de las particiones que tenías que hacer y el espacio mínimo que le tenías que dar a cada partición. Y cada vez que instalaba OpenBSD, volvía a sacar el CD solamente por esa. Pues, no sé ni cómo se llaman los libritos que venían en los CDs. Y ahora vi que ya te hace el particionado automático. Dije, esto lo pudieron haber hecho desde hace años y no lo habían hecho. Uy, no, qué chulada. ¿Eso qué es? Es una pulserita con logos antiguos. Antiguo. Nada más me acordé del pajarito, ese morado, que recuerdo que era como Messenger, ¿no? El Sí, Pidgin. soportaba un montón de protocolos. aquí está el erizo, el pez globo este. Sí, a mí me gustaba mucho NetBSD. Mandriva, NetBSD. Mandrake, yo usé Mandrake antes de que Yo se también. convirtiera en Mandriva.
En el 2004 yo me acuerdo que organicé un curso, un taller de instalación de Linux que le pusimos Linux distribuciones. Instalábamos un montón, instalábamos Puppy, instalábamos como tres o cuatro distribuciones en disco de ¿cómo se llaman los disquetes? Tres y media, ¿no? 3.5. Instalábamos como tres o cuatro distribuciones en disquetes de 3.5, instalábamos en CDs distribuciones de 40 megas y luego instalábamos Red Hat antes de que fuera Enterprise, cuando era Red Hat 8, todavía Red Hat 9. Hicimos un cursito así de un montón de distribuciones y pues ya estaba chido. Me acuerdo que había un montón antes. Ahora no sé qué tantas existen, pero había de propósitos específicos, ¿no? Había varias de propósitos específicos. Yo creo que hay que ser crítico con ese tema. Si, por ejemplo, alguien te recomienda una que sí o una que no, de todas formas la pruebes, porque ahorita estaba buscando cómo se llama esta de Proxmox, ¿no? Que se usa mucho, o no sé si todavía se siga usando mucho para la parte de virtualización. Esa no la usen. Ah, fíjate, es lo que te iba a decir. O sea, hay gente que no la recomienda y hay gente que la recomienda. Yo me acuerdo que un clúster que una vez nos instaló Chalo ahí para un cliente y le dije a Chalo, oye, ¿te la puedes poner? Y todo, sí, y nos las puso y todo. Y lo hackearon, o eso me dijo, ¿no? Oye, ¿ya qué crees? Que ya se colaron y hay que hacerlo otra vez, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que probarlas, digo, porque sí te ayudan a aprender. Creo que algunas, por ejemplo, la de Proxmox puede facilitar mucho la parte de un host de virtualización. Claro que puedes usar el de Red Hat si estás en empresa y puedes descargar el demo y también ahí puedes aprender. O directo KVM y aprendes también ahí, ¿no? Pero sí, creo que hay que usarlas todas, aunque no las recomendáramos. Tal vez valdría la pena que las usaras para que vieras cómo se utilizan. O qué aportan, qué proponen. Bueno, de entrada, si todos los que nos están viendo en el programa recuerdan el tema de los disquetes de 3.5, si lo llegaron a conocer como ETOSH, pues seguramente son población de riesgo. Cada programa tenemos la frase y hoy salió justo esa, los disquetes. Así Muy que yo bien. tengo Una quédense en casa. unidad porque no sé por qué en mi casa había una computadora vieja de esas Printaform que era 386. Y en alguna ocasión que hicieron limpieza, dije, ah, voy a instalarle Linux a ver qué se puede hacer con ella. Descargué la distribución, ni recuerdo qué distribución era, pero una distribución que caía en un disquete. Por eBay, creo que todavía no existía Mercado Libre, por eBay conseguí la unidad y todo, y ya cuando por fin ya tenía todo, pregunté por ella y mi mamá la había cambiado por unas tazas. Esos señores que van pasando y van comprando cosas viejas. Y por ahí todavía tengo la unidad de disquetes de 3.5 porque me quedé con ella. Existía de remate. De remate. Ah, sí, es cierto, ¿no? Y después lo compró Mercado Libre. Pero ahí sí me acuerdo que había sido por eBay porque la compré en Estados Unidos y se tardó en llegar un montón de tiempo, como 3 meses más o menos. No, bueno, toda una travesía. Y nunca pude instalar en una 386. Bueno, si usted tiene una 386 y quiere darle un nuevo hogar, comuníquese con Vendetta. Él le va a dar un nuevo hogar. Lo Muy bien. chistoso era que creo que muchos instalamos un montón de distribuciones, pero no teníamos una razón del por qué instalarlas. Simplemente las instalábamos y era como, ah, pues ya, otra. Y probablemente eso habría hecho después de todo lo que tuve que esperar y todo, tal vez nada más la habría instalado Linux y habría sido de, ah, pues sí, funciona feo porque obviamente no iba a tener un ambiente gráfico ni nada de lo que ya estaba acostumbrado, pero pues nada más era por ver cómo se instalaba. 5 1/4. De 5 1/4. Yo Yo, las llegué no me van a creer, pero yo empecé a usar cómputo hasta 486 y discos de 3.5 de baja densidad fue lo más atrás que usé. Yo sí usé 5 1/4. Y sí, recuerdo que
pues había que instalar, bueno, que cargar el sistema operativo en el disco, por Mi eso memoria. DOS. Sacabas el disquete, ya tenías tu sistema operativo, metías otro disquete para guardar tus cosas ahí. En la escuela me tocaron computadoras que teníamos que meter el sistema operativo en un disco de 3,5 de los de 700 y otro disco, o sea, un disco de sistema operativo y un disco con aplicación para programar en C. Entonces las computadoras usaban dos disquetes y con eso jalaban, sin Sí, disco duro. cuando tenías dos unidades de disco, de floppy, ya eran Ajá. Sí. Me acuerdo que mi hermano soñaba con un disco de 40 megas. Yo no entendía lo que era eso en ese entonces. es que antes se hacían muchas cosas con muy pocos recursos. Ahorita ya tenemos como, te atascas de recursos y pues jala Chrome, ¿no? Tan solo Chrome. Como yo soy de los contenedores para acá, la verdad es que no. No, no, no es cierto. No, el tema de los contenedores, después de ese mal chiste, viene porque justamente nos hacen esa pregunta. ¿Qué distribución recomiendan para imágenes en contenedores? En base a su experiencia. Depende también. Dice, Ubuntu no, dice Julio. No, Ubuntu, bueno, es que la idea de los contenedores es que sean muy chiquitos para que levanten rápido. Y pues la base que más se usa en este momento es Alpine Linux, que pesa, si no mal recuerdo, no sé si 2 megas o algo así. Y pues tú ya le vas metiendo cosas, ¿no? Lo malo es que hay paquetes que no están en Alpine, pues cosas de geográficas y cosas PostGIS para base de datos geográficos. Y pues ni modo, pues tienes que usar una imagen como Debian, ¿no? Que sí lo trae. La ventaja de los contenedores es que puedes crearlos por capas. Entonces, si haces una imagen multi-stage, te queda más chiquita. Usas una base de Debian, esa imagen compilas todo lo que tengas que meter y la usas como base a otra. No sé, por ejemplo, un Alpine. Entonces ya te queda muy, muy, muy chiquitita. Entonces, pues sí, o sea, depende del uso, ¿no? Más bien, hay que saber cómo crear imágenes. No hay que meterle todo, ¿no? O sea, no es una máquina virtual. La idea es que tengas lo mínimo necesario para que corra tu aplicación y ya. Y bueno, también ahí, no todo cabe en un contenedor. Que bueno, yo si de repente, pues sí me saco de onda porque meten aplicaciones monolíticas de contenedores. Entonces, ya tienes tu monolito en tu contenedor y pues no es para eso, ¿no? Hay como muy muy poca gente que sabe utilizar, bueno, sabe crear microservicios. Ok, muy bien, Julio. Etos. Yo la verdad solo he usado contenedores en Debian y muy poco y obviamente en OpenShift también de Red Hat lo he usado un poco, pero normalmente no trabajo con herramientas contenerizadas, normalmente no, pero sé, eso es lo que conozco yo y tal vez algo de nube, o sea, consumiendo servicios. Pero en infraestructura, pues creo que yo no me iría por ninguna de otra más que Red Hat y tal vez Debian. Augusto Lozano. No, ya sí, ni idea. Nunca he usado contenedores. Eso Sé que con qué tipo. existen y todo. Hasta ahí. Sí, yo creo que aquí el más experto en ese tema, creo que aquí es Urcon. Es correcto. O eso y los contenedores no existen, son los papás, ¿no? Sí, bueno, y también no todos los contenedores son Docker. También existe Linux Containers que tiene
muchos más años atrás. Yo me acuerdo que pues tenía un servidor y estaban vendiéndolo con ese tipo de tecnología y se me hacía muy curioso, ¿no? Entonces lo probé, pero me sacó mucho de onda porque cuando terminaba de correr tu aplicación se morían esos contenedores. Entonces lo que hicieron los de Docker es crear una API arriba de eso, ¿no? Y pues los contenedores son procesos en el kernel de Linux, ¿no? Con cgroups y ¿cómo se llama esta otra cosa? Bueno, otra tecnología que Google desarrolló. O sea, tienen mucho más años los contenedores. Y pues en BCD también se utilizaban las jaulas, ¿no? Los jails. O sea, no es un concepto nuevo, ya tiene muchos años. Solo que pues ahorita sí está de auge porque es más fácil usar. Kubernetes, decías. Kubernetes es un orquestador de contenedores. Ah, ¿o a qué te referías? Ah, ok. No, entonces me confundí. Sí, no, nada más Linux Containers, pues tienen muchos años en Linux. Y los jails de BCD, ¿no? Que Ah, pues, es un sí. concepto. Sí, Kubernetes es otra bestia y pues igual, igual hay gente que no sabe usarla, pero se mete, ¿no? Ah, pues ya tenemos contenedores, vamos a meternos a Kubernetes. Pero pues no es tan sencilla la cosa. Oye, de este tema no hablaron con Iván Chavero. No, 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 no. Fue otro tema muy diferente que fue el tema de las tabletas con ARM. Perdón, de las Raspberries, que en este caso platicamos también de Sotolito Linux. Ahí Ah, nos estuvo claro. mostrando el proyecto, cómo compilarlo, cómo contribuir al proyecto como tal. Y vimos un demo en vivo de esta parte. Fue una plática bastante buena. Y que por ahí viene una plática con él en este próximo 2021. Así que no se la pierdan. Muy bien. Nos vamos con otra pregunta. Nos pregunta Gabriel Hernández, ¿qué opinión tienen de Linux para procesadores ARM? Hablando de las Raspberries, ¿lo han probado? Sí, yo sí. De hecho, tengo aquí una Raspberry en casa. Y bueno, hay como, pues instalas el sistema operativo oficial, que es Raspbian, pues sí te llevas como un chasco, ¿no? Porque es muy lento. Hay un método para. Lo que pasa es que Raspbian todavía trabaja sobre 32 bits. Aunque te lo bajes para 62 bits, no funciona en 64, a menos que tú te saltes esa. Pues tienes que hacer un prácticamente un ¿cómo se llama? Pues flashear, bueno, actualizar el firmware de la Raspberry Pi para que el sistema operativo funcione en 64 bits. Y pues funciona bastante bien. Si lo usas como viene, yo lo sentí muy muy lento, a pesar de que mi Raspberry es la más grande, ¿no? La que tiene 8 gigas en RAM. Entonces, pues, con eso, pues sí, en otra máquina, pues sin problemas, ¿no? Levantas un ambiente gráfico y te sirve rápido, ¿no? Y la arquitectura de ARM pues está bastante interesante porque lo que pues es un RISC. Entonces lo que haces es tener menos instrucciones de CPU y programas con más cosas, ¿no? Todavía no hay tantos paquetes para ARM. Bueno, ya como que se está emparejando la cosa, pero pues todavía faltan algunos paquetes que se pasen esa arquitectura. Pero es bastante prometedor, ¿no? O sea, incluso pues ya Apple ya cambió sus procesadores por ARM. No es No es este. O sea, la arquitectura en sí es bastante interesante. Consume muy pocos recursos.
Por eso yo creo que también le cambiaron los de Apple, porque la batería va a durar muchísimo. Pero igual, ¿no? Algunas cosas no van a correr. Sí, tienen que como que portar muchas cosas a esa arquitectura todavía. Okay. Que bueno, fue justo, ¿no? Como el cambio de arquitectura que nos tocó en la década pasada, que era el caso muchos de los cambios hacia la arquitectura de los Intel Core Duo, cambiarnos de 32 a los 64 bits, ya empezar a tenerlo en mayor número de escritorios, ¿no? En casa, en la oficina, más allá de los ambientes de servidores. Y ahora, ¿no? Cambiamos de la arquitectura PC x86 tradicional a estos nuevos ARM, ¿no? Entonces, ha sido 10 años en los que ha evolucionado y justo, ¿no? Con el tema de la llegada inicialmente, ¿no? Con las Raspberries y el hardware libre, que también hemos tocado el tema aquí en el programa. Sí, bueno, también bueno, los celulares, todos los celulares usan ARM, ¿no? O sea, Y los celulares, exacto. no es nueva la arquitectura, tiene desde los 80. La crearon para un programa de televisión de la BBC. Se llamaba la máquina, la BBC Micro. Está interesante esa historia. Entonces, si pueden, búsquenla. Está bastante interesante cómo se creó esa arquitectura. PC micro. BBC Micro. Ok. Ahí lo Sí. tenemos, ya tenemos tarea para el fin de semana. Sí, ahí inició en la década de los 80, entonces pues sí, ya tiene bastante esa arquitectura. Muy bien. Etosh. Pues fíjate que no me he metido yo a tanto como creo que Urco en la arquitectura, pero sí soy usuario continuo de Raspberry. Hace unos años hice un Makerspace, entonces tuvimos, creo que durante 2 años, a Makerspace México y Osvaldo y yo, y nos dimos cuenta que no nos iba a salir como negocio porque pues, no habíamos hecho como debió, pero hicimos muchos proyectos con Arduino, muchos proyectos de varias cosas y entre ellos proyectos con Raspberry. Hicimos algunas cerraduras inteligentes, hicimos algunas cosas para automatizar, prender y apagar cosas, controlar con, ¿cómo se llama esta? Fire. Ya se me olvidó el nombre de la base de datos esta de Google en línea. Firebase. Firebase, gracias. Ajá, hicimos algunas cosas con JSON Firebase y le metimos Raspberry Pi 0W. A mí me encanta la 0W. No sé si aquí tengo una, es más pegada a mi tele porque ando siguiendo criptomonedas luego y la cargo acá y la verdad es que esta me encanta porque pues aquí le cabe todo, ¿no? Y digo, a todos los que no necesitas una aplicación gráfica. Y además corre gráfico bien, o sea, digo, no le puedes exigir mucho, pero pues te caben bastantes cositas aquí para divertirte, ¿no? Entonces, sí, ya a mí yo soy fan de estas cosas. A mí sí me gusta mucho. Muy bien. Carlos Augusto Lozano. Pues yo solamente he utilizado igual Raspberry para un Tamagotchi, que dice que es un proyecto en el que hicieron como un Tamagotchi que automáticamente va buscando vulnerabilidades que ya son conocidas en redes wireless. Le puedes poner un display. El display sí está un poquito complicado de conseguir en México. Me lo trajo un amigo de Inglaterra. Y ves la carita del bonito feliz cuando logra entrar a una red. Como una anécdota chistosa, lo prendí un día en el aeropuerto de Ciudad de México y creo que ocasioné un problema muy grave. Porque incluso el propio. En esa ocasión iba a volar por Aeroméxico, que ya tienen access points adentro, y veía a la pobre muchacha que estaba reseteando y reseteando el módem porque no volvió a funcionar. Y era porque yo lo tenía encendido, pero no sabía que era yo el que estaba ocasionando el problema. Fuera de eso, he visto algunos proyectos que he hecho en donde trabajo y estamos haciendo. Pero sí hemos tenido muchos problemas con la parte de los paquetes. Paquetes que de repente son compatibles en x86. Los queremos pasar a ARM y no están. O si están, no funcionan. Hemos tenido problemas de desempeño.
que no sabemos exactamente si es como tal la Raspberry, porque en realidad los recursos de la Raspberry deberían ser suficientes, o son interfaces, por ejemplo, la wireless, o que de repente la interfaz que traigan no soporte la misma cantidad que podría traer una interfaz externa o cosas así, que todavía no hemos podido resolver, pero hemos tenido como problemas allí en cuanto a performance. Por ejemplo, en uno estábamos haciendo intercepción de tráfico y uno de nuestros problemas principales es la parte de streaming, que de hecho, cuando lo estaba presentando el amigo que lo estaba desarrollando, intentó poner GoToMeeting y se le cortaba la llamada, y nos dimos cuenta que era porque el performance de la red bajaba casi al 50% cuando estaba encendido el proyecto que estaba desarrollando. Entonces, hemos tenido como muchos problemas con eso. Y en la parte de compatibilidad, ya, por ejemplo, con Apple, que va a modificar su arquitectura, yo cuando lo vi fue así como un flashback, porque yo lleva mucho tiempo que he sido usuario de Apple y anteriormente utilizaba PowerPC, que era totalmente incompatible con todo, a pesar de que había... no recuerdo qué se utilizaba para virtualizar en ese entonces, creo que era Kemu, que de hecho todavía sigue. Bueno, se llamaba Q en OS X. No, era muy, muy complicado poder virtualizar, por ejemplo, Windows o algo así. Entonces, no sé cómo vaya a ser ahora con los nuevos microprocesadores. De hecho, hace poco iba a comprar una laptop porque quería comprar como la última X86 que hubiese, pero con respecto a la que tengo ahorita, pues tampoco había como mucha diferencia. Entonces, ya no la compré, pero no sé cómo vaya a estar. Como que en muchas cosas que yo sí utilizo, siento que no van a funcionar muy bien al inicio. La ventaja de ahora es que ya existen los workspaces en Amazon, ¿no? Entonces, ya no necesito virtualizar tanto. Fíjate que yo no la he usado tanto en cómputo, pero en electrónica me ha funcionado bien. Le platicaba a Lubert que por ahí del 2008, 2010 para acá, empecé a meterme más en marketing, porque ya ven que también le hago al marketing, y hicimos unos prototipos de unas bicicletas de spinning que tú pedaleabas y conforme la cantidad de vueltas que le dabas a la rueda, pues activábamos unos sensores y prendíamos unas luces. Todo eso salió porque vimos un video de una botella de agua de no sé qué país, que hay unas personas que pedalean, unas chicas que pedalean su bicicleta, y entonces en una pared se ilumina un bailarín, un hombre bailando y desnudándose. Entonces, a una agencia le platicamos que eso era falso, que era un video, no era que realmente se activaran las luces y hubiera un hombre bailando en la pared, o sea, que era una animación. Y entonces, a raíz de eso, desarrollamos una bicicleta sin cables, sin ningún cable, todo con wireless, y mientras tú pedaleabas y dependiendo de la cantidad de vueltas que le dabas a la rueda, prendíamos luces en una pared, igual con diferentes figuras y diferentes secuencias. Y la verdad es que esta sí está sobrada para eso. Se podría hacer con un dispositivo mucho más chico, porque pues solo es un contador de velocidad. De hecho, es un contador, ni siquiera era de velocidad, era de vueltas. Y con el número de vueltas activábamos animaciones con luces LEDs. Entonces, la verdad es que la P0W está sobrada para eso. Sí está chida. Sí, ahí no sabemos si es la interfaz o qué es exactamente, porque sí, yo también creo que estamos utilizando la Raspberry 4, entonces pues no debería de haber problemas, pero no sabemos por qué se cae tanto el performance. Y pues obviamente como está pensado para utilizarse en casas, pues hoy en día todo el mundo tiene Netflix, Prime, cosas así. En cuanto se caiga el performance de la red, pues todos los usuarios se van a quedar. Claro. Ya se fue el presentador. Ah, ya regresé. Ahí está, hubo un mensaje de nuestros patrocinadores, por eso fue que tuvimos que salir tantito del video. Muy bien. Nos pregunta
Mauricio Valencia nos dice, he visto que hay muchos jóvenes que en grupos de Facebook se inclinan por Cali, pero creo que es por moda. ¿Qué tan bueno o malo consideran que la gente inicie con Kali Linux? Ya, antes de que hablen los expertos, porque creo que Urcón y Vendetta son más expertos en ese tema, yo diría personalmente que no usar Kali hace que aprendas bastante. Yo no sé si sea una moda, porque desde que Vendetta y yo nos veíamos en el Bucón, el Bucón no, sí es el Bucón, ¿no? El Bucón es el de Vendetta, no. El G-Con. O sea, desde años atrás, el G-Con, creo que no se llamaba Cali, tenía otro nombre. Backtrack. ¿Cuál? Backtrack. Ah, sí. Pues no sé si sea una moda, pero yo me acuerdo que empecé a aprender más de seguridad instalando herramientas desde cero y entendiéndolas desde cero, personalmente, ¿no? Ahora sí, ya que contesten los que se meten más en esas ondas. Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Etosh, de que hoy la gente aprende mucho con YouTube. Ya es como muy normal que agarres y busques específicamente cómo hackear wireless. Y creo que, de hecho, Backtrack se hizo muy famoso por eso, porque de repente la gente buscaba cómo hackear Infinitum y encontrabas muchos videos que utilizaban Backtrack, en donde te enseñaban paso a paso cómo romper un... En ese entonces todavía era web. Pero no creo que sea moda, sino más bien es porque la mayoría de los tutoriales están explicados utilizando siempre Kali. Yo personalmente creo que sí es un muy buen proyecto porque tiene muchas herramientas que probablemente si tú las intentas instalar manualmente vas a hacer que algo choque contra otra cosa y no funcione, y las librerías fallen. Aunque también, la verdad no sé cuántas herramientas tienen actualmente, pero yo creo que de todas esas, tal vez utilizas unas 10 herramientas como comúnmente y ya las demás realmente jamás las utilizas. Pero no sé, no creo que sea moda, creo que simplemente ahora es más fácil poder hacer algo que no deberías de hacer. Siempre te lo enseñan con Kali, entonces pues, lo descargas y lo utilizas. Adelante, Julio. Sí, bueno, yo lo único que iba a decir es que, pues, son chavitos que quieren aprender a hackear, ¿no? Y bueno, usan Kali porque, pues, es lo que todo el mundo dice que uses para ser hacker, ¿no? Pero, pues, no va por ahí la cosa. O sea, tienes que estudiar más para aprender la seguridad. Ok. Muy bien. Yo tengo una anécdota con las herramientas de seguridad así en el momento de aprender. Me acuerdo que para algunas pláticas, esas sí fueron pláticas del Bucón hace muchos años, para poder dar la plática en el Bucón, pues levantaba yo mis ambientes de pruebas y entonces luego los de las oficinas de al lado estaban chingue chingue con nuestra red. Yo me acuerdo que cuando Wallace estuvo ayudándonos unos meses en la oficina, nos estuvo ayudando más tiempo porque fue instructor, pero antes de eso, cuando recién él estaba todavía en la escuela, nos ayudaba como becario. Y me acuerdo que lo primero que llegó a decirnos era que nos podían hackear la wireless y eso. Y qué bueno que nos los dijo porque los vecinos, en ese entonces los vecinos, eran de Vianitas, yo no los conocía, tenían una comunidad de Linux, no la puedo recordar ahorita, pero daban cursos y eran bastante rudos, y la verdad es que yo no los conocía y nunca me había preocupado en ese entonces por la wireless. Bueno, después de eso, pues ya me puse a investigarlo un poco más. Estoy hablando de hace muchos años, tal vez 2006, una cosa así, 2007, o 2008, 2009, y me acuerdo que estuve haciendo muchas pruebas, mucho trabajo con EtherCAP y hacía ARP spoofing y me preocupaba el ARP spoofing. En ese entonces había virus, los de gusanito y cosas que se replicaban en los modems, que te cambiaban las tablas de DNS en los modems, y yo usaba Banamex
entonces te cambiaban el sitio de Banamex y desde DNS y pues no te ibas a dar cuenta hasta que fallara el certificado de seguridad o algo. Y dejé en uno de los servidores de la oficina, que era donde subíamos desarrollos, dejé puesto mi ambiente y estábamos siempre, no me acuerdo si usaba EtherCAP o qué usaba en ese entonces para estar revisando las tablas de direcciones MAC y pues revisar que no estuvieran cambiadas o falseadas. Y ya, se me olvidó y lo dejé prendido por, no sé, 2 o 3 años. La verdad es que sí se me olvidó. Como era de desarrollo, pues se me olvidó y se quedó ahí. Y en una ocasión, en un curso en la oficina, ya estábamos en Montevideo, y en un curso alguien empezó a hacer par spoofing en la oficina y me empezaron a llegar los avisos por correo electrónico de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eso fue pues por un ambiente de pruebas que dejé implementado sin querer y pues me estaban llegando los avisos y ya vimos que estaban unas personas haciendo este, ya hasta olvidé el nombre de lo que haces con Nmap, escaneo de puertos. Estaba haciendo escaneo de puertos y después estaba haciendo ARP spoofing. Y yo dije, órale, güey, en un curso de capacitación. Entonces, pues sí, a veces no te lo esperas, pero pues hasta de los cursitos llega gente malvada. Y era un curso de Linux. Wow. ¿Qué año fue, dices? ¿2006 más o menos? Cuando monté el laboratorio debió ser 2007. ¿Cuándo fue el primer bug con Vendetta? 2008. Entonces yo lo monté en 2008, yo creo, porque creo que fue para el primer bug con. O sea, yo me acuerdo cuando lo demostré ya había hecho muchas pruebas, porque ya habíamos tenido unos problemas anteriormente con los que te digo que eran bastante rudos, que yo no sabía, era la oficina de al lado. No los conocía. De hecho, en aquel entonces, una persona de la oficina iba entrando con su playera de Debian y los chavos de la oficina de al lado se empezaron a reír y empezaron a decir, ¿por qué usas Debian? Y así que nos enteramos que eran linuxeros. Tenían una comunidad y daban cursos. Eran muy famosos en ese entonces. No sé ahora, no puedo recordar el nombre. Y entonces ellos molestaban nuestra red, nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Pero a raíz de eso, te digo, pues ya le poníamos más atención, ya validábamos las direcciones MAC y otras cosas. Y cuando el primer bootcon ya habíamos tenido algunos incidentes, y entonces cuando fui a platicar sobre el phishing y esas cosas, fue que dejé ese ambiente prendido. Pero fue años después. O sea, el ambiente se quedó prendido en el servidor de desarrollo y se actualizaba y seguía funcionando. Y fue años después que sucedió, como 1 o 2 años después, sucedió esto de que alguien llegó y estaba, pero ya fue alguien interno y ya nos dimos cuenta, pues porque analizando la red interna te das cuenta que es alguien del curso y pues ya, ¿no? Le apagamos su máquina. Ya sabes. Y pasó de RH seguramente, ¿no? Sí. Pues sí, no estoy seguro del año, pero sí fue como eso que te digo de apagarlo, pues sí fue, o sea, eso del curso debió ser como 2010 o 2011, tal vez 2012, pero no me acuerdo si ya me había casado, creo que si fue en 2012, me casé en 2012, así que por ahí más o menos. Muy bien, muy buena anécdota y saludos a los linuxeros de cuyo nombre Etos no puede recordar. Muy bien, nos preguntan, aquí está, Leafar Eguya, una consulta, ¿cuál sería la distro super light y la super heavy que recomendarían? Super light. ¿Pero light en cuanto a recursos o a complejidad o qué? Muy buena pregunta, a ver si nos puede ahí completar Leafar. Para tener. Creo que esa es las discusiones que he visto en los grupos. No, es que consume muchos recursos. No, es que consume mucha RAM. No, es que esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo he visto en los grupos de Facebook. Porque Ubuntu, yo recuerdo que cuando. Creo que era la versión 8 punto algo, ¿no? No sé, la que venían los CDs, o no, o 4, no recuerdo. Siempre decían que Ubuntu era.
Ah, okay. Sí, pero siempre decían que Ubuntu era para computadoras de bajos recursos, pero yo la última vez que instalé Ubuntu dije, esta cosa pesa más que Windows. Windows es mucho más eficiente que Ubuntu. Yo creo que si a la pregunta orientada hacia recursos, sí diría que Ubuntu es la más heavy, es la que te va a consumir más recursos. En cuanto a Lite, pues yo ahorita que he utilizado Arch, la verdad es que es muy, muy bueno. El servidor en donde lo instalé tiene apenas 8 GB de RAM, y puedo virtualizar 4 máquinas virtuales. Funciona muy, muy bien. Todo está automatizado, entonces realmente no, ni siquiera tiene ambiente gráfico. Si es en cuanto a complejidad, yo creo que la Lite sería Debian. Hoy en día creo que ya utilizar Debian, puedes instalarlo y yo creo que en 1 hora ya tienes una computadora completamente funcional, al menos como para cualquier tipo de actividad general. Y la más complicada, no sé, tal vez, no he utilizado alguna, pero tal vez alguna que fuera de propósito específico, porque creo que hoy en día todas las distribuciones ya son muy sencillo de instalar, entonces no creo que haya alguna como muy complicada. Tal vez de usar. No, tampoco. No. Ninguna creo que tenga ya realmente un nivel de complejidad como muy alto con respecto a otra. Tal vez un BCD sería más complicado por la parte de la gestión de paquetes, pero también ya lo han ido resolviendo un poquito mejor. Ok, muy, muy bien, y tienes toda la razón. Ha ido evolucionando todas las distribuciones. Bueno, en el caso de los BSD, que no son exactamente distribuciones, pero que también han tenido sus mejoras. Julio, adelante, es tu turno. Bueno, en cuanto a tamaño, pues hay varias distribuciones, ¿no? Si todavía se desarrollan, una que se llama Tiny que era muy chiquitita y pues De corrían, 49 megas, no creo, si no me equivoco. sí, corrían máquinas viejas. Sí, si tenías ahí una 486, podía correr eso. O este Damn Small Linux, que es un poquito más grande, pero un poquito más amigable, ¿no? Iguales de las pequeñitas. Y no sé, más heavy, pues cualquiera, ¿no? O sea, pues bueno, incluso Debian puedes dejarla en el sistema base, creo que te queden 250 megas o algo así. Sea, si instalas Debian sin nada, sin interfaz gráfica, te quedan 250. Y pues de ahí pues ya puedes agregarle paquetes para todo lo que quieras, ¿no? Llenar tu disco duro de cosas. Sí, o sea, pues depende, ¿no? Si hace de heavy, pues no sé. De heavy, pues Ubuntu. En cuestión de tamaños. Por default. Y pues no sé. Pues sí, estoy de acuerdo con Benete, ¿no? Pues ya ahorita cualquier distribución es muy, muy fácil de usar. No era como los problemas que teníamos en nuestras épocas de que no era, el hardware no era compatible, entonces, pues para hacerlo funcionar estaba canijo. Terminábamos Sí, a comprando menos que más te compres hardware. una. Sí, bueno, es que antes sí puedes intercambiar el hardware, ¿no? Ahora te compras un laptop, pero pues ya es más difícil. Sí, en el caso de las laptops, pues sí, fíjense que sea compatible lo que quieren usar, ¿no? Porque pues hay laptops muy bonitas de gamers, pero pues no. Algunos controladores no están optimizados para, bueno, no jalan en Linux. Yo creo que también te vuelves, o sea, desarrollas colmillo, porque, por ejemplo, ya compras un equipo y tú ya buscas en específico que sea, creo, no sé qué opinan ustedes, pero lo suficientemente poderoso y lo suficientemente genérico para funcionar con cualquier distribución. Yo me acuerdo que cuando andábamos en todo eso de Chetumal, yo tenía una máquina muy chida, pero tenía una tarjeta NVIDIA. Y, ah, qué bárbaro, estar configurando el driver de NVIDIA, las instrucciones, la documentación.
no era clara, y configurar la salida, ¿cómo se llama la del monitor? VGA. ¿Cuál? La de VGA en aquel entonces. La VGA, gracias, la VGA. Configurarte la VGA, porque no había HDMIs, configurarte la VGA para poder conectar el proyector y dar una plática, era un show. Yo me acuerdo que en un evento en Chetumal, alguien llevaba la misma máquina que yo, idéntica, pero no se le había ocurrido revisar su VGA. Y me acuerdo que Chalo me fue a sacar de... Estaba yo por irme con ustedes al... Esa cosa, esa que... Esa tienda que entraba un carro en medio y que te atendían. No me acuerdo, pues ya saben de cuál estoy hablando. Puedo verle su risa. Estaba a punto de irme con ustedes y fue Chalo por mí y me dijo, oye, el ponente no puede conectar su máquina al cañón para la plática. Entonces me regresé con Chalo y le digo, pero ¿por qué me hablaste a mí, no? Y dice, pues es que tiene la misma computadora que tú. Y ya dije, oh, no, pues ya. Entonces le presté mi computadora, le dije, no, pues mejor dalo con mi máquina, más fácil, y ya que configuramos tu driver, olvídate. Entonces yo creo que también hoy, a lo mejor los usuarios que ya tenemos años de usuarios, creo que buscaríamos un hardware sencillo. Yo busco máquinas que tengan una tarjeta de video sencilla, Intel estándar, algo estándar, Intel, y jalan a toda madre, ¿no? Tengo computadoras que uso para pruebas y todo, y todas jalan muy bien, pero sí tengo hardware simple y sencillo. Sí corren sí tengo varios núcleos, bastante memoria, pero es hardware sencillo. Creo que también va por ahí, a lo mejor, no sé, yo supongo que Vendetta y Urcón, bueno, no sé Vendetta, a lo mejor no, pero Urcón, creo que también por el estilo, buscaría un hardware lo suficientemente genérico para que corra cualquier distribución. A lo mejor Vendetta no, ya usas más Windows. No, en computadora personal, puro Apple. Pero hasta eso Apple ha sido sencillo en adopción. En cuanto a Linux, no es tan complicado porque es poco hardware el que tienen que soportar. No es tan difícil. He tenido más problemas con servidores, de repente controladores de RAID y cosas así que no sé si porque sean muy nuevas o algo así, pero no están a veces soportados. O, de hecho, tengo una tarjeta de video muy genérica, es una Maxtor 2-0-100, algo así, que lo que he leído de la documentación, de hecho, tiene como 20 años que el chipset se ve desarrollado y en Arch Linux no está soportado. O sea, funciona como de forma genérica, pero no puedes utilizar el driver exacto. A pesar de que lo descargué y todo, no funciona. Ok, muy bien. Esa es una muy buena recomendación en cuestión de lo que comenta Etosh. Busquen que el hardware que van a adquirir próximamente sea compatible, ¿no? O lo más cercano a un compatible al 100% para poder disfrutar su equipo y que no tengamos ningún problema en cuestión de hardware, de las tarjetas de video, etcétera. Que como bien decía también Etosh, ¿no? Todos los que tienen o han tenido o hemos tenido una tarjeta de video NVIDIA, es toda una aventura para poder echar a andar, pero ha ido mejorando, pero qué mejor que tener ya un hardware especial, ¿no? Para tu centro de trabajo. Muy bien, tenemos otra pregunta, nos pregunta Adrián Castillo, ¿qué piensan de los asistentes virtuales y de los proyectos open source que existen? No sé, a mí me dan miedo esas cosas. Sí, o sea, yo no tendría a Alexa en mi casa o a Google Home, pero pero sí hay proyectos interesantes como ¿cómo se llama? Calliope se llama. Uno, y el otro se llama, no recuerdo, son igual open source, igual utilizan el reconocimiento de voz de Google, pero no se va toda tu información a los servidores de Google, ¿no? Y bueno, saludos al buen Adrián, que es un amigo.
Sí, y pues de hecho puedes tú instalar una Raspberry Pi, ese tipo de asistentes. Le conectas una bocina, bueno, un micrófono, una bocina, y pues ya puedes hacer prácticamente todo lo mismo que haces con Alexa y con Google Home, ¿no? Sí, a mí me dan cosas esas. Sobre todo por las las noticias recientes, ¿no? De Alexa que se reía macabramente. O las niñas que compraron no sé cuántos miles de dólares en juguetes, con la ayuda de Alexa. Entonces, sí, es como, no sé, a mí no me gustan esas cosas. Pero Son bueno, cosas del diablo. sí, es que, es igual, ¿no? O sea, pues das un poco de tu privacidad a cambio de comodidad, ¿no? Entonces, pues ya cada quien sabe. Yo creo que vale la pena meterse en el tema. Yo igual alguna vez estuve viendo cómo hacer uno, igual vi lo que hice Urcon de la Raspberry y todo eso. Creo que todo lo que es IoT, a lo mejor, no sé, Vendetta tal vez nos pueda dar un panorama más amplio, pero yo creo que todo lo que es IoT hay que tomarlo con bastante responsabilidad. Hace tiempo nosotros habíamos comprado este y se descompuso, no sé cómo, un día dejó de funcionar, no sabemos ni por qué. Mi hija le encantaba porque llegaba y Google, pon sonido de pajaritos y empezaban a sonar los pajaritos. Y mi hija, fascinada, mi hija tenía 2 años y medio y fascinada con el aparatito, la verdad es que era su juguete y se lo dejábamos, ¿no? Pero me acuerdo que en algún día el asistente me dijo mi edad, no me acuerdo qué le preguntamos y contestó mi edad, ¿no? Y dije, ah, cabrón, no recuerdo haber hablado de esto con el asistente, ¿no? Entonces, pues ya no sé si fue que lo escucha, si fue que hace uso de datos, de los datos, o cómo, ¿no? No investigué más, se descompuso antes de poder ponerme a jugar más con él, pero pues de todas formas lo traemos en el celular. No sé si a ustedes les pasa, pero en mi iPhone se prende seguido Sí. el asistente. En el Android no me ha pasado que se prenda, pero pues lo he llegado a usar jugando, claro, jugando. Yo creo que todo lo que sea IoT tienes que ponerle especial atención y entender el riesgo de lo que está pasando. O sea, lo que está sucediendo puede ser que no sea riesgoso, pero tampoco hay nada claro. Los datos, todos los datos, todos los datos que tenemos pueden ser usados de forma malintencionada. A lo mejor estoy siendo un poco extremista, pero mientras sea posible, yo creo que uno debe ser responsable de la tecnología que utiliza. Y nada más, es lo que creo que puedo decir. Yo no sabía que había proyectos open source con asistentes. Hace poco, de hecho, compré uno. Bueno, es una bocina Bluetooth que trae integrado Alexa. Y sí, me gustó. Desde hace unos meses empecé a hacer un proyecto con una de esas empresas carnívoras que comentamos la vez pasada. Entonces, sea como sea, ya tienen toda nuestra información, inteligencia sobre nuestros comportamientos y demás. Cuando empecé a ver la cantidad de información que tenían de nosotros, la verdad es que ya hasta un cierto punto me sentí como que pues es normal porque incluso gente que no tenga cuentas en esas empresas, aún así hay cierta información que tienen de ellos. Entonces, siempre he pensado que si tal vez no haces nada malo, tal vez no tengas de qué preocuparte, pero no sé, nos deberíamos como de preocupar en un aspecto mayor. En la parte de IoT, yo en específico, el año antepasado estuve trabajando, revisando unas aplicaciones de una empresa que se llama Lovence. De hecho, hay un proyecto que se llama, ay, se me fue el nombre, pero las vulnerabilidades, cuando tú las reportas, te dan un identificador que es el CVE. Y estas vulnerabilidades las habían identificado para juguetes sexuales, entonces tenían como su propio identificador. Y hay hoy en día muchos
juguetes sexuales que tanto las aplicaciones como los dispositivos traen GPS, traen, se conectan a redes sociales que los mismos fabricantes empiezan a desarrollar. Y obviamente, algo que a mí me parece tanto bueno como malo es muchas ocasiones utilizamos las cuentas de Facebook, de Google, de Apple para poder loguearnos hacia otras redes sociales, hacia otras aplicaciones, pero pues también no sabemos qué información le estamos entregando tanto hacia la aplicación que estás utilizando como en inversa. Entonces, por ejemplo, ellos estaban manejando un tipo como red social en la cual tú podías contactar con tu ID del dispositivo a otros usuarios y poner si querías hacer un perfil público o un perfil privado. Y a partir de, inicialmente, la primera versión que revisé era únicamente regional. Entonces, verificaban, por ejemplo, tu IP y había un dispositivo que sí traía GPS. Y a partir de eso decía, tú estás en Ciudad de México, entonces te mostramos personas que están en Ciudad de México. Pero las últimas versiones ya también tienen que ver con la parte de comportamientos. Ya puedes linkearlo tanto a Facebook, a Chatroulette y a Pornhub. Entonces, ya a partir de los videos que tú veías, tu cuenta y demás, ya te iba mostrando los diferentes tipos de usuarios que te podía presentar. También hay una parte, esa no la pude investigar bien porque necesitas tener Spotify Premium, pero podías conectarlo a Spotify y aparte de que el dispositivo seguía el ritmo de la canción que le ponías o de la playlist, se supone que también podías entrar en, como con preferencias de música. Entonces, pues si lo ves más como en el comportamiento y eso, pues estás dando buena información a una empresa que tal vez si tú hubieses creado una cuenta con tu correo electrónico no habría tenido tanta información, pero tú te decidiste a autenticar fácilmente con Facebook o con Google. Y muchas ocasiones, sobre todo en aplicaciones móviles, creo que muchos lo hacemos porque es más sencillo. Simplemente agarras, le das clic y el celular se encarga de todo. Pero no sé, está complejo. Incluso ahorita que Urcón dijo que podías utilizar los servicios de Google, pero sin que la información se vaya a Google, después de trabajar en esta empresa carnívora, no sé, lo dudaría, porque en muchas ocasiones hay, por ejemplo, yo me dedico a revisar las aplicaciones que son como, ay, se me fue el término en inglés, face clean, que son las que se le ofrecen a los clientes. Entonces, normalmente a los clientes lo que se les ofrece es un método para que puedan consumir a través de un API privado o algo así, ciertas información sobre todo que se va generando. Y muchas ocasiones esas APIs que le ofrecen a los propios clientes tienen métodos que también obtienen información de cómo los clientes están utilizando la información que están comprando. Entonces, no sé, yo no confiaría de todas formas en nadie. Creo que ya todos son dueños de nuestra información y no hay una forma tan sencilla como de huir. Fíjate que hace unos años compré focos de Philips y los estuvimos usando un tiempo. Y la verdad es que sí me gustaron. Estaban bien y manejar todo con Philips y Google, todo junto, ¿cómo se llama? El Chromecast. Y todo, a mí sí me gustaba, o sea, de repente todo estaba padre, estaba divertido. Mi hija podía pedir las cosas a la televisión que quisiera y eso estaba muy bien. Entonces, con un socio de negocios que ellos se dedican a la parte de instalaciones y cosas así, a instalaciones eléctricas, no instalaciones de equipo de cómputo. Y aparte un socio de negocios de soporte técnico, platicando sobre esta cosa del Internet de las Cosas. Ya tiene muchos años esto. Igual nos dimos cuenta de que a final de cuentas los datos los estaban tomando de algún lado. O sea, de algún lado los estaban tomando. No sabíamos si era de nuestras conversaciones, si era de las redes sociales, como dice Vendetta, etcétera. Y a final de cuentas se empezó a ofrecer un servicio de colocarte estas cosas en tu casa, porque no los podía colocar un electricista normal, porque no los podía configurar y a lo mejor no los sabía configurar bien alguien de soporte técnico. Entonces, como
que pues el Makerspace, Osvaldo y yo nos metíamos mucho en la onda del IoT, y creemos que el IoT pues va a crear un montón de oficios nuevos, ¿no? En ese entonces creíamos eso y sí se ha dado. Se empiezan a crear oficios nuevos. El electricista ya no puede ser un electricista común. Tiene que ser para cuando se use este tipo de hardware, tiene que ser un electricista con conocimientos en cómputo, en hardware y en Internet de las cosas y todo relacionado. Entonces, la estrategia que hacíamos era sacar una cuenta específica para el uso de las cosas, nada más. O sea, que íbamos a tratar de que tuviera las menos relaciones posible con algo personal, ¿no? Y esa era nuestra recomendación. O sea, saca una cuenta y esa cuenta úsala para todo. Y que la usen todos en la casa, pero la misma cuenta. Ajá, pero no uses nada personal en esa cuenta. Estamos hablando de una cuenta de Google, ¿no? Una cuenta de Google exclusiva para eso. Y ya después nos dimos cuenta que los clientes empezaron a cargar ahí todo. Estaba muy bien que cargaran ahí su Netflix, que cargaran ahí su música. Creo que esas son las dos casos. Y de repente ya todos podían escuchar la música, todos pagaban un poquito y les salía como a 10 pesos, ¿no? Los servicios de Netflix y todo. Entonces, estaba chido, o sea, fue una buena alternativa. Yo no seguí con ese, o sea, mucho, los llego a apoyar a veces nada más con cosas técnicas, pero realmente ellos son los que se dedican a instalar este tipo de cosas en las casas y lo hacen seguido, o sea, sí, sí les ha generado negocio. Pero eso está, bueno, es que si lo ves desde el punto de vista paranoico, sí está interesante que tengas tu propia cuenta, pero también muchas de las funcionalidades que deberías de tener las empiezas a perder por precisamente no entregar tu información. Por ejemplo, ahora a mí, más que preocuparme otra cosa, cuando ahora demandaron a Facebook por monopolio, yo al día siguiente lo que hice fue vender mis posiciones de acciones, porque siento que si en algún momento sí los hicieran vender Instagram y WhatsApp, en realidad perderían su potencial de mercado, porque realmente Facebook, incluso ellos mismos han reportado que ya no tienen ganancias directamente de Facebook, porque los usuarios que actualmente están utilizando más redes sociales son de menor edad y no utilizan Facebook, utilizan más Instagram. E incluso por eso empezaron a desarrollar Lazo, porque TikTok está ganando ese mercado. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, por ejemplo, separar solamente esos tres productos, pues pierdes un montón de facilidades que te están proporcionando esas redes sociales. Igual, por ejemplo, yo utilizaba mucho, primero era Foursquare y luego lo cambiaron a Swarm, que era los famosos check-ins, que de hecho también estaban en otras redes sociales, pero se utilizaban menos. Pero lo interesante de esos era de que sobre todo lo utilizabas como para restaurantes. Entonces, es un check-in y iba guardando el tipo de lugares a los que tú acostumbrabas ir. Entonces, de repente viajabas a algún lugar ya más lejano, normalmente otro país, ibas pasando por alguna calle en donde de repente había algún restaurante similar a los que tú visitabas y automáticamente te mandaba un mensaje. Entonces, por ejemplo, eso se me hacía interesante cuando viajabas a un lugar que tú no conocías o te daba como ciertas recomendaciones de lo que debías de pedir y cosas así. Y ya como las típicas cosas de que alimentan el ego de los usuarios, ¿no? De las recompensas, que eran moneditas, puntajes, cosas de ese estilo que tal vez no son tan importantes. Y ahí me tocó trabajar en un caso con gobierno, en donde estuvo interesante y muy chistoso porque tal vez no es tan tecnológico, pero era relacionado a algunos sicarios que estaban trabajando en la Deep Web y ellos lo que hacían era que literalmente por 20 mil pesos mataban a quien sea, ¿no? Entonces, lo que querían ellos investigar era si realmente eran reales o no. Al final, al menos el que me tocó investigar era falso. Pero lo que ellos te solicitaban era, bueno, yo me hice pasar por alguien que estaba contratando el servicio y lo que te decían era, pues nada más dame el nombre de la persona, si tienes alguna información de sus rutinas, redes sociales, y nosotros nos encargamos de eso. Ya se los dimos de una persona que nosotros inventamos, pero que sí generamos tráfico y al final... Como era un fraude, ellos te daban información, pero por ejemplo te decían, es que hoy no pudimos hacer el trabajo porque el objetivo estaba en tal lugar. Si tú no sabías toda esa información, pues estaba muy coherente, pero lo que nos dimos cuenta era que lo que estaban haciendo era sacar información de las propias redes sociales, era lo que nos daba
Y alguien que no hubiese sabido eso, pues diría, ah, sí lo están siguiendo. O, ah, hoy no lo pudieron hacer porque sí, en efecto, estaba en una fiesta familiar o algo así. Era porque había subido una foto a Instagram o algo así. Pero si te ponías a pensar del otro lado de que realmente hubieran sido reales, pues, tenían un montón de información que hubiesen podido utilizar para realmente matar a la persona. Y creo que lo mismo pasa con toda la información que le damos a las redes sociales. Por ejemplo, cuando salió todo lo de Cambridge Analytica y demás, hay un documental, creo que está en Netflix, en donde el punto de Cambridge Analytica, ya cuando llegó a la parte de Trump, ya era demasiado avanzado. El primer caso que ellos manejaron, creo que era en Guyana Francesa o algo así, y estaba muy cómico porque realmente lo que ellos estaban haciendo era analizar el comportamiento de los votantes, y los votantes los estaban manipulando con los hijos, no directamente al votante. Entonces lo que hacían era generar eventos, así como era una sociedad demasiado, no sé si cristiana o católica, algo así, pero el punto de lo que hacían era poner en contra a los hijos con respecto a las leyes cristianas católicas que ellos tenían, y entonces los papás votaban en contra de cierto partido, pero porque estaban en realidad ellos oponiéndose a la rebeldía de sus hijos, y así fue como manipularon la elección para que ganara cierto candidato que era más conservador en relación al que era liberal. Y todo era con base a ese comportamiento, no necesitaban realmente hacer como un análisis más tipo machine learning que fue que utilizaron con Trump. Entonces, no sé, incluso como mera análisis a nivel personas, creo que no nos podemos salvar. Entonces, también por eso es por lo que me siento tranquilo, porque siento que es tanta la información que tienen que procesar, que realmente al menos que alguien sí te quiera matar y pague para que te maten, tal vez esas grandes empresas no se van a fijar en una sola persona y, o sea, nosotros realmente sí nos siga funcionando como un servicio, aunque realmente sí estamos entregando nuestra información. Hay mucha información en todo esto último que creo que el GNU Linux Latino puede sacar un montón de capítulos, porque el por ejemplo, yo me acuerdo que del manifiesto de IoT, Osvaldo y yo hablábamos por horas con la gente, ¿no? Ahorita lo que dice Vendetta de Facebook, ¿no? Que vendió sus posiciones, ahorita lo consulté rápido y está en el top 5 de capitalización de mercado de Asset Dash, que pues apenas abajito de Google, de Alphabet, de Amazon, de Microsoft y de Apple. O sea, no, pues ahí, por ejemplo, habría mucho que aprender porque quién sabe, ¿no? Cómo esté. Y pues sí, definitivamente, yo creo que yo apoyo todo lo que dice Vendetta, a lo mejor sí desde un punto de vista paranoico, pero pues también uno no sabe, ¿no? No sabes, o sea, no necesariamente es que seas un target, pues puede ser un example, ¿no? Pueden agarrarte de example y pues no sé, ojalá que no, ¿verdad? Sí, a lo mejor sabe algo paranoico. Por ejemplo, también había un caso legal. De hecho, de los que había visto con esta empresa, el obsesante de los juguetes sexuales, había uno que era, ese lo platiqué en una fiesta PPT de una amiga que se llama Priscila, y la pregunta era, si de repente alguien hackea un vibrador y se hace pasar por otra persona, porque al final lo que hizo fue hackear la cuenta, ¿eso se considera una violación o no? Y estábamos viendo que dependía mucho de cada uno de los países, porque, por ejemplo, en México una violación solamente refería a un acto sexual no consensuado con un objeto de forma fálica. Entonces, esta empresa tenía como diferentes modelos y decíamos, ah, bueno, si utilizan este sí es violación, pero si utilizan este no va a ser violación. Y había, por ejemplo, otras, recuerdo que había checado el de Australia, en donde solamente es una violación si un hombre viola a una mujer. Pero si, por ejemplo, una mujer violase a un hombre o una mujer violase a otra mujer, eso no se considera violación de acuerdo a la legislación de Australia. Y pues, mucho menos habían contemplado siquiera dispositivos o cosas así. Entonces, era también algo como interesante, porque al final, si es por regiones, pues sí puede haber alguien como muy enfermo que agarre y diga, ah, pues yo quiero tener la fantasía sexual con esta usuaria,
y pues esté todo el tiempo buscando tal vez información que va, de hecho era información que iba en un JSON y enviaba las coordenadas exactas, enviaba el usuario, era un montón de información que te daba sin que tú tuvieras que hacer mucho para obtenerla. Entonces, daba apertura mucho a eso. Y al final, una de las vulnerabilidades que se encontré en estos dispositivos era que sí podías manipularlo. No lo encontré, o al menos yo no los pude hacer desde la red social de LoveSense, pero si tenías el ID de ese dispositivo, sí podías explotar un cross-site scripting y tomar el control sobre el dispositivo. Entonces, pues también da muchas cosas también que pensar, ya incluso a delitos que ahorita pensaríamos que serían incongruentes. Y eso, como bien decía Etos, ¿no? Nos lleva a seguir descubriendo nuevos temas, ¿no? que podemos traer aquí al programa y en otros foros igual, pero es bastante interesante, ¿no? Porque al final estamos combinando tecnología, estamos combinando temas legales y que, como bien dices, o sea, hoy nuestra información le pertenece a las grandes compañías, ¿no? Justo por el canal que salimos en el programa, que es este Facebook, es parte de, ¿no? Entonces, generan esos comentarios y como ahí también han puesto todos los que están siguiendo el programa, es muy, muy práctico que de repente estamos hablando de algún tema, que vas a comprar, no sé, algunas bocinas, algo, etcétera, y ya al rato te aparece la promo, ¿no? Que es tanto de que te están escuchando principalmente, o están leyendo y están tomando tus datos de referencia, porque tienes que estar también con la misma cuenta de Amazon, con la misma cuenta de Mercado Libre, etcétera. Y así es como van armando. Y esto último que comentas, no, bueno, no, nos deja pensando, yo creo que a más de uno, y terminarán muchos desconectándose de internet seguramente esta noche. O quizás no. Ahora sí que la pregunta ahí. ¿Usted qué haría, señor Etosh? Híjole, no, quién sabe, hay que... Pues mira, tío, es que hay temas para largo aquí. Ya el puro hablar de hombre-mujer, híjole, creo que es un no terminar, y menos hoy en día que hay tanta controversia. Digo, en mis tiempos era muy sencillo. Sí, a lo mejor éramos muy groseros con las mujeres, pero pues también eran más rudas, ¿no? Y digo, creo que hay mucho para hablar. Aquí ya salieron muchos temas y tal vez se alargue esto a más de 4 horas. No sé si sea bueno ir por ese camino, regresarnos más un poquito. Creo que nos iríamos como al volumen 3, 4, 5 y 6, ¿no? Más o menos. Sí, seguramente. Y además van a salir perdiendo, así que... Es correcto. Bueno, ya habrá oportunidad de agendar esos siguientes temas. Muy bien. Nos pasamos a una siguiente pregunta. Nos dice Leafare Uguya, ¿qué opinan del Open Hardware que fue desarrollado más en esta última década? ¿Y cuál es su beneficio y qué empresa lo están promoviendo? Pues mira, lo poquito que yo me he metido con Arduino, a mí me ha encantado. La Raspberry Pi también. No he desarrollado placas propias ni nada por el estilo. De hecho, esta persona que invitaste, ¿no? Andrés Sabas. Ándale, él tiene, creo que tiene un makerspace y tienen una empresa de electrónica y hacen hardware libre. Yo creo que está muy chingón, o sea, yo creo que está muy bien. A mí me parece una excelente forma de aprender y creo que ha abierto una gran cantidad de posibilidades y proyectos y cosas a través del hardware libre. A mí me parece que está muy bien. No sé en México, creo que Andrés Abas podría contestar esto, a ver ahorita qué dice Urcón y Vendetta, pero yo creo que él sería el más indicado hasta ahorita de los pocos que yo conozco, porque no lo conozco en persona, pero pues sí he leído varias cosas de lo que me he ido enterando y así es como conozco su nombre. Pero sí, y lo he visto en algunos programas, claro. Me acuerdo su satélite y otras cosas. Yo creo que está muy bien. Osvaldo y yo aprendimos mucho utilizando componentes de hardware.
cuando Osvaldo y yo estudiamos electrónica, era muy diferente. No había tantos componentes plug and play como hoy los hay, ¿no? Hoy quieres un sensor de ultrasónico y lo compras y vale 40 o 50 pesos, una cosa así, ¿no? Una placa de desarrollo con un IDE completo y un montón de cositas para extender tus prototipos, los encuentras en la tienda de la esquina y a un costo muy bajo. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que desarrollar todo y era súper complejo. O sea, el puro manejo de un transistor y adecuar bien los datos con un transistor nos costaba trabajo, un sumador nos costaba trabajo. Y aquí hablando específicamente de Arduino, pues ya todo está hecho. Está muy fácil, está muy sencillo para prototipos, incluso para producción, dependiendo del tipo de electrónica que hagas. Pero nosotros hemos llevado prototipos a producción y funcionan muy bien. También hemos llevado prototipos a producción y ha sido una pesadilla. Parte de cerrar el Makerspace fue por eso, porque hicimos prototipos que no pudimos sostener porque no pensamos en el soporte. El soporte en Linux es a distancia, es con máquinas y te pueden ayudar muchas personas. Pero el soporte en un prototipo de hardware no se nos hizo tan fácil. Es presencial. Hay que ir a soportarlo y además hay factores que no contemplas que causan fallos, ¿no? Me acuerdo que hicimos unos dispensadores de perfume automáticos para una marca y aparecía una pantalla, tú te acercabas, estaba muy bonito todo y te aventaba perfume. Y no contemplamos algunas características y nuestro hardware se reiniciaba. Y fue un show salir de ese problema, porque aparte de que el costo era muy bajo, las utilidades eran muy bajas, el soporte nos mató totalmente. Fue una pérdida total, perdimos mucho más de lo que ganamos solo de estarlo soportando. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, pero lo apoyo mucho. Creo que es algo que debería de seguir creciendo todo el tiempo. Yo personalmente hago prototipos, experimentos y juguetitos con Arduino. Me gusta mucho Arduino y con la Raspberry Pi. Adelante, Julio. Pues no conozco mucho de hardware libre. Lo que sí recuerdo es que hace algunos años sí como que estaba un poco más en auge. Incluso hasta teléfonos, ¿no? Sacaron que tú puedes comprar componentes y crear tu propio teléfono celular, pero pues ninguno prosperó. Entonces, sí, ahorita no sé el estado del open hardware. Pero pues sí, o sea, es cuestión de ver qué cosas hay y pues acercarse un poco más. Muy bien. Yo de plano no tengo ninguna experiencia ni conocimiento en hardware. Eso de la electrónica nunca se me dio. Creo que ya somos dos, Augusto. y bien, tienes razón, Etos. Bueno, creo que el caso de Andrés ha sido bastante bueno. Que estuvo ya con nosotros aquí en el programa hace unas semanas. Y eso impulsa mucho, ¿no? El desarrollo de nuevo hardware que nos permita, pues, crear y resolver varias necesidades. En este caso, él, por ejemplo, tiene varios prototipos que están a la venta a un costo muy económico y tienes como esa posibilidad de tener el soporte, ¿no? Para esa parte tenemos esa posibilidad. Y pueden ver ahí el programa, que fue el Meetup número 21. Ahí también pueden tener más información con el propio Andrés, que igual prometió regresar en el próximo año para platicarnos un poquito más al respecto. En mi experiencia, pues bueno, creo que también se reduce más a los temas de Raspberry, por ejemplo. Nos tocó, creo que un caso muy similar al que comenta Etos, ¿no? Tener algunas ahí en la oficina conectadas a un monitor, a una pantalla, para estar monitoreando principalmente las tráfico de red, tráfico de servicios, tener algunas opciones como Smart TV. Cuando no tienes una Smart TV, le puedes meter, por ejemplo, ahí el soporte para poder pasar música, videos, películas principalmente,
y es una muy buena herramienta. En un dado caso que también tu equipo un día le des mantenimiento, etcétera, también te puede ser útil, ¿no? Para algunas actividades, principalmente enfocadas al tema de desarrollo. Por ahí alguna vez me tocó trabajar con Visual Code, si no mal recuerdo, instalado en esta, ¿no? Obviamente no es el mismo rendimiento de acostumbrado a tu equipo, pero te da muy buenas prestaciones, ¿no? Para esa parte. Entonces, es lo que he tenido. Fíjate que cuando teníamos lo del Maker Space, hacíamos meetups en la oficina y hicimos una cosa que le llamamos Superboard, ¿no? Y era una pantalla era un cristal literal, un cristal, obviamente, ¿cómo se le llama cuando ya está trabajado que si se rompe en cachitos? Yo olvidé el nombre de este tratamiento sobre el cristal. Bueno, el chiste es que si tú rompes el cristal, se hace cuadritos, como el de los carros, y se pone más duro el cristal. A ver si ahorita me acuerdo el nombre. Y pusimos el cristal por encima de una pantalla de 50 pulgadas y creamos un mueble de metal con tubos, literal, con tubos. Entonces estaba pegada la pantalla y el cristal y le pusimos una persiana en la parte de arriba. Entonces le conectamos Raspberry Pi y como la pantalla era de tres HDMIs, sacamos los cables HDMIs por debajo de la mesa de juntas, que bueno, ya eran mesas de capacitación, teníamos dos de esos. Y entonces tú te conectabas a la laptop con los cables HDMI, si tú querías, o cambiabas el HDMI y usabas la Raspberry Pi con un control remoto, o sea, un teclado inalámbrico que tenía el mouse inalámbrico. Entonces teníamos, como dicen, nuestra tele inteligente, pero una Raspberry Pi. Era una pantalla muy económica, como de 6 mil pesos. Sí, te estoy hablando de 2012, 8 mil pesos más o menos. Un cristal muy grande que usábamos con un plumón. Entonces pintábamos por encima de la pantalla, bajábamos la persiana, que habíamos pensado en automatizarla con un motorcito, y bajábamos la persiana y la usábamos de pizarrón. Podíamos pintar sobre la proyección, o sea, en vez de usar un proyector usábamos la pantalla, podíamos pintar ahí, podíamos levantarla, etcétera. Se quedó en continuará porque ya no, compramos la cámara y todo, la idea, hicimos el softwarecito que en lugar de que tomaras la foto con tu celular, como lo hacen las personas de hoy en día, que ya no toman apuntes, sino toman fotos. Igual nosotros habíamos hecho lo mismo, entonces todos los nombres de las personas los metías en el software. Y la cámara que estaba arriba tenía la función de tomar la foto y mandarla por correo automáticamente a todos los que estaban en la lista, ¿no? Del grupo. Y estaba chido el Superboard, así le llamamos Superboard. Nunca lo terminamos de adecuar, no le pusimos el motorcito a la persiana y siempre fue manual. Los que llegaron a ir al Maker Space México cuando lo tuvimos, pues vieron el Superboard jalando, ¿no? Y nos costó una cosa así como, pues yo creo que 8, ¿cuánto vale la Raspberry? 1,000 pesos, 9, entre tubos y cristal y eso, ponte unos 5, a menos de 15,000 pesos, tal vez 16,000 pesos ya pintadito. Ah, porque estaba bien pintadito, tenía repisas y tenía unos seguros al techo. Como estábamos en el piso 7, de manera que si temblaba, como se sentía bien ojete allá arriba, pues no se cayera, porque sí estaba alto, ¿no? Entonces le pusimos unos seguros al techo para que si no se pudiera caer. Y estaba chido el Superboard. Me acuerdo que en ese entonces hacíamos muchas campañas de publicidad y Facebook fue a entrevistarnos para saber la opinión de una pyme con respecto a las campañas de publicidad. Entonces llegó, nos entrevistó, ni me acuerdo qué nos preguntó, pero fueron acerca de cómo usábamos las campañas, ¿no? Y después, inmediatamente que terminó la entrevista, lo que hicieron fue empezarle a tomar fotos al Superboard, porque les había encantado cómo hicimos la junta con ellos, ¿no? De que cambiaba Osvaldo, de repente proyectábamos la laptop de Osvaldo, de repente la mía, y así, ¿no? Y lo vieron funcionando y les encantó. Eso lo hicimos pensando en implementar todo con hardware libre, sobre que nunca lo terminamos. Si alguien quiere el diagrama, por ahí lo tenemos, lo pintamos y se los pasamos. Ahorita ya esos Superboards están desarmados y guardados. Pero pues sí, era la idea. Entonces estaba chido. A mí no me tocó, pero suena padrísimo.
Sí, ¿No por ahí hay fotos? sí, tenemos fotos y videos usándolos. Y la verdad sí estaba chido, porque en ese entonces, bueno, no sé, un pizarrón inteligente seguro costaba más de 80 mil pesos, de esos que dan vuelta y igual capturan, imprimen, ¿no? Pero este mandaba por correo y era de muy bajo costo, ¿no? Pues la verdad yo creo que estaba muy bien, pero te digo, pues nos hacía falta conocimiento, no sabíamos cómo crear una pieza que se adaptara a la persiana y que le diera vuelta. O sea, podíamos echar a andar el motor, podíamos echar a andar el switch y controlarlo con una app si tú quieres. O sea, sabíamos hacer todo, excepto no sabíamos construir una pieza de metal para embonar en esas dos partes. O sea, no sabíamos fabricar metal. O sea, no, Osvaldo y yo no sabíamos hacer nada de eso y pues ahí lo dejamos como proyecto y después cerramos el Makerspace. Pero hubiera quedado muy bonito el superboard terminado. Sí estaba padre y de muy bajo costo. Ojalá que regresemos al Makerspace, pasando la pandemia. Yo me acuerdo que este León en uno de en con en tu programa en tus meetups habló también de algo que él ha hecho para, no me acuerdo si para la humedad, para regar sus plantas. Ah, Que son prototipos que él también hace, que su empresa también hacen prototipos. sí, para los que no han visto el programa, les platico la historia porque esa me tocó verla cuando él tenía aquí sus oficinas en Ciudad de México. En la parte alta, él vivía en aquel entonces en el sur de la ciudad y tienen la particularidad de estos lugares en el sur, o al menos es lo que siempre me ha dado esa impresión, son las azoteas, ¿no? Que la comparten obviamente con otros, con otros departamentos. Y lo que había era, tenía una especie de invernadero pequeñito en la azotea. Tenía varias cajitas de plástico con arena y con varias plantas y habían raspberries. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, pues tenía un sistema de riego automatizado en el que a través de sensores con raspberry medía la humedad que había en la tierra. Y al momento en que empezaba a faltar un nivel considerado de agua, abría el aspersor y regaba una cantidad de agua. Empezaba nuevamente a medir. E iba y cerraba la toma de agua. Eso estaba mandando notificaciones vía correo electrónico y vía push notifications. Estaba conectado siempre en línea con un. Tenía un sensor aparte para conexión de datos 3G, 4G, no mal recuerdo. Y permitía que tener, en este caso, un sistema que él, en aquel entonces él ponía, si no me equivoco, zanahorias y papas, algo así, recuerdo, si no mal recuerdo. Entonces, hoy día, por ejemplo, con la pandemia, creo que a muchos nos pasó con teniendo tiempos libres o sobre todo no queriendo salir de casa, empezaron a crearse este tipo de soluciones, ¿no? Y qué mejor que impulsándolo con hardware libre, donde puedas tener tu propio generador de comida, ¿no? Obviamente requiere conocimientos, pero hay mucha banda, mucha comunidad que ya ha hecho cosas como estas. ¿No? Y que con gusto, ¿no? Vamos a estar ahí aprendiendo y enseñando o conectando más bien con las personas que saben para hacer este tipo de soluciones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, mucha información en la red, toda es libre, abierta y hay mucho para aprender y divertirse haciendo prototipos. Aunque no sepas mucho de electrónica, puedes seguir varios tutoriales y los proyectos te pueden quedar y que a lo mejor con un poquito de ayuda sacas tu propio proyecto. Yo creo que está muy bien toda esta onda del hardware libre. Es correcto, Tosh. Sé que no pierdan la oportunidad de realizarlo. Nos dice Adrián Carrillo que si era cristal templado. Ah, gracias. Sí, era cristal templado. Claro. Mandamos a templar los cristales de los pizarrones y las paredes de la oficina tenían una división de cristal y lo mandamos a templar pensando, eso fue antes del Makerspace, pensando en que algún día podríamos caernos o romper un vidrio o lanzar algo. Curiosamente, cuando lo convertimos en Makerspace, un día, esto sí fue una estupidez, pero Osvaldo y yo estábamos haciendo un hoyo en una madera y necesitábamos hacer un hoyo así grande y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces a Osvaldo se le hizo muy bueno a los dos, porque fue culpa de los dos. Pusimos una lima así grande, y se la pusimos al taladro y lo atoramos con fuerza,
y empezamos a darle al taladro y empezamos a hacer un hoyo enorme en la madera hasta que la lima salió volando y casi cae en el cristal. Otra estupidez que cometimos fue cortar metal y empezar a aventar chispas a lo cabrón y no nos dimos cuenta que estábamos quemando un plafón. Entonces pudimos haber prendido el edificio entero. O sea, sí hay cosas de sentido común que se deben de aprender. Nosotros no somos electrónicos, no somos de talleres, ¿sabes? Entonces no sabíamos muchas cosas, pero sí, de igual, si un día que esas, hay creo que un meetup de pura seguridad como lo que maneja, bueno, creo que hay muchos temas, ahí Vendetta creo que puede decir mucho, igual Urcón, sobre esto, pero también seguridad, o sea, simple y básica. A veces no te das cuenta que puedes causar un accidente terrible por una tontería, ¿no? Algo que parece sencillo. Le pudimos haber pegado a alguien en la cabeza de espaldas con la lima y era demasiado grande y sí hubiera sido muy peligroso. Afortunadamente nunca pasó nada en el Makerspace México, nunca echamos a perder nada. No, eso fue lo bueno. Sí. Adelante, Julio. No, pues nada. Digo, creo que ya de ese tema ya es lo único que sé. Ok, no te preocupes. Muy bien, tenemos otra pregunta de Gaby Figueroa. ¿Cuál consideran que sería la clave para aumentar la difusión y el uso de software libre en México? No sé, creo que ya el software libre no necesita tanta difusión. O sea, como que en nuestra época, pues sí era como un acto de rebeldía, ¿no? Pero ahora ya está tan difundido que pues más bien, pues no sé, sería como juntarse a resolver problemas, porque pues bueno, regresando como a las primeras preguntas de la noche. Pues sí, o sea, ese de por qué haces las cosas es porque se puede. O sea, no, o sea, el sentido de que ahora todo el mundo quiere pues sacar provecho económico no era como, o sea, no está mal, pues. Digo, software libre no es gratis, pero iba más en el sentido de querer aprender cosas usando software libre, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, quería como que plantearte algún problema y querer resolverlo en comunidad, yo creo que se podría funcionar un poco. Muy bien. Carlos Augusto Lozano. Yo más que difusión, también concuerdo en que ya no es tan necesaria la difusión, pero creo que sí hay cosas que tal vez deberíamos de tomar en cuenta, como por ejemplo la parte de las libertades. Hoy en día ya la gente utiliza software libre sin siquiera darse cuenta, pero se olvida de realmente lo que hay detrás de ese software libre. Y hay, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en seguridad, que es un análisis que se llama FOSS, en el cual te mandan una aplicación y tú lo que haces es analizar el código en busca de componentes que en algún momento pudiera generar algún tipo de conflicto, ya sea en seguridad, en cumplimiento o en licenciamiento con las aplicaciones que tú estás liberando. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a vender X aplicación y de repente una de las licencias de las librerías que tú estás utilizando se contrapone al objetivo legal de esa aplicación, puedes tener un problema. Ya te dicen ahí que tienes que sustituirlo por algún otro tipo de aplicación o cosas así. Y eso es porque a nivel legal los bufetes de abogados le dicen a las desarrolladoras, tienes que cuidar que no te contrapongas, por ejemplo, a la parte de las diferentes libertades dependiendo de cada una de las licencias que utilizas. Pero cuando eso le llega a un arquitecto de desarrollo, pues realmente lo único que lee es el resultado del reporte de, tengo que cambiar esta librería por esta otra que me están diciendo. ¿Por qué? Pues, quién sabe. Pues, me dieron el escaneo y así decía. Y no se está entendiendo que es porque tal vez
al momento de intentar vender esa aplicación o de generar un producto, están violando una libertad y que esa libertad existe ahí porque la persona que desarrolló inicialmente ese componente buscaba algo diferente a lo que esa empresa está haciendo. O que en algunas ocasiones tal vez no se contrapone, pero pues no se toma en cuenta. Entonces yo creo que habría algunas cosas que sí habría que retomar, por ejemplo, esa parte del por qué esto es libre. Y otras cosas que creo que sí dañan un poquito el software libre, sobre todo lo que comentaba la ocasión pasada de que, en mi opinión, por ejemplo, muchas redes basadas en Linux yo las consideraba muy inseguras, no por Linux en sí, sino porque las personas que ofrecían la administración hacia servidores de Linux normalmente no seguían procesos, no seguían buenas prácticas, no seguían políticas, y es porque al final aprendieron una forma distinta, no siguieron una línea de certificación o cosas así. Pero si tú te vas hacia el punto de vista de toma de decisión de qué es lo que voy a utilizar, pues algún podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar Linux, ni aunque esté soportado por alguna empresa comercial, porque las experiencias que he tenido son negativas, y son negativas con respecto a las personas que le están operando. Y sin embargo, tal vez software comercial, aun cuando al final también es una empresa la que le está soportando, tenga una mejor imagen respecto a la forma de trabajo que se sigue. Entonces, yo creo que más que difusión, habría que cuidar como esos aspectos. También, otro que lo he visto mucho es los cursos en línea, lo que también comentaba hoy, encuentras un montón de cursos en línea que al final son hola mundos de diferentes tecnologías, pero realmente nadie está profundizando en ellas. Y hoy todo mundo agarra el ejemplo básico, como hace mucho tiempo en los frameworks de PHP, era haz un blog y ya con eso sabes el framework, cuando pues, no realmente es así. Y muchos te van a decir, ah, pues es que no utilizo tal vez estas tecnologías que son libres porque no me ofrecen resultados, y es porque realmente no las están explotando de forma correcta, porque la forma de aprender es curso introductorio de X framework, curso de Y tecnología. Entonces, creo que también tiene que ver mucho por ahí. Etos. Yo creo que también se debe de tomar en cuenta la educación, y no me refiero me refiero a la educación en general, a los planes educativos de las universidades, o sea, para difundirlo. La pregunta era cómo se podría difundir mejor. Para aumentar la difusión y el uso de México. Sí, o sea, es que ya no necesitan difusión, ya no necesitan publicidad, ni tampoco necesitan promoción. O sea, creo que esas tres cosas, hablando de mercadotecnia, están cubiertas, pero más bien creo que hace falta conciencia sobre qué es el software libre. O sea, yo creo que la parte más esencial es la que no se conoce. O sea, las libertades, qué son, por qué son, para qué son, qué beneficios nos dan, cómo las aprovecho. Eso siento que se pierde, y los beneficios que dan la licencia, porque ese es el software libre está basado en esas licencias. Sin esas licencias, pues no es software libre. Y a lo mejor creo que la educación, o sea, los responsables de la educación podrían hacer mucho si el software libre fuera parte de la educación. O sea, la filosofía del software libre fuera parte de la formación de ingeniería o parte de la formación financiera, por ejemplo, ¿no? Ahora con todas las cosas nuevas que hay para finanzas, etcétera. O sea, yo creo que debe ser ahí, en la parte de educación. Congresos ya los hemos hecho, sabemos que funcionan, eventos, meetups, creo que hay muchas cosas que puedes hacer, pero personalmente creo que son los profesores los que deben hacer algo, y es fomentar eso. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Yo cada vez que voy a una escuela, porque por alguna razón me invitaron a participar en alguna escuela para algo, siento feo que los profesores no entienden Linux, ¿no? O sea, es ahí donde
donde creo yo que tienen que ser los profesores los que aprendan. Hace unos años intenté hacer un evento exclusivo para profesores y que los alumnos me ayudaran a hacerlos en una universidad. Lamentablemente la universidad está a más de 50 kilómetros de mi casa. Entonces se me dificultó mucho lograr el evento, pero sería muy buena, creo que sería muy bueno. O sea, todo esto salió por una plática con Ron Manzandino en una de esas que ellos ya sabes que se agarran en el Telegram y vale, ¿no? A plática larga. Y de ahí salió, surgió la idea. Yo dije, bueno, sí, podríamos hacer un evento y tratar de que los profesores se eduquen. O sea, que ellos enseñen el software libre, porque los profesores sí enseñan comandos, sí enseñan los comandos básicos en la materia de sistemas operativos, sí te enseñan un poquito de redes y usan open source o usan Linux, etcétera. Y está muy bien, pero de todas formas ellos tampoco conocen las licencias, no conocen las libertades, y siento que es ahí donde se debería de enfatizar. Si los profesores de todas las escuelas que utilizan software libre hablaran sobre las licencias, etcétera, 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 habría más conciencia y quizás mejor adopción. Sabrías en dónde puedes utilizarlo, en dónde no, si te conviene o no. Yo me acuerdo que una vez con un proyecto con bancos, la parte comercial que no entendía el software libre y nosotros todo lo hacíamos con software libre, se sentó conmigo en las escaleras y me dijo, oye, güey, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué es eso del software libre? Explícame, porque ya íbamos a entrar a defender un proyecto. Y le dije, y le empecé a hablar de las libertades, que creo que fue una tontería, pero le empecé a hablar de las libertades. Y me dijo, ah, es como ser socialista, güey, no vayas a hablar de eso en la reunión. Porque era con bancos, ¿no? Yo dije, no, güey, no, o sea, las libertades son otra cosa, son libertades, ¿no? Son libertades nada más. Intenté hablarle y no, o sea, dije, qué gran error haberle hablado a él. No es porque la parte comercial no lo entienda, yo que sí lo entienden, más bien fue él, en particular él, que quería algo rápido en chinga así para entenderlo y no estar mal en la reunión. Pero bueno, pues olvidamos hablar de eso, ¿no? Como creo que muchos lo han dicho en tu meetup o en la vida lo hemos experimentado. No dices que es software libre. Sobre eso es que es la solución y que la solución lo permite hacer, ¿no? Yo creo que yo haría eso, si pudiera, trataría de que a lo mejor la unidad 1 y la 10 de una materia fueran esto, en filosofía podrías meter software libre, ¿no? En historia podrías meter software libre porque también el software libre cambió al mundo. Entonces, hay muchos lugares donde el software libre se puede meter en la educación y ya. Eso creo que es ahí donde yo le vería todavía que se puede hacer mucho. Eso del socialismo ya se lo habían dicho a Eric Freimund. Entonces, sí. Pues sí, es que esa parte filosófica sí se ha perdido bastante y pues sí, no. La gente no la cacha muy, muy bien. O sea, no, si no estás inmiscuido en el software libre, como que no entiendes muy bien de qué se trata. Entonces, no, esa parte sí. No, y además es que a veces lo quieren entender en 3 minutos, ¿no? No sé cuánto tiempo les tomó a ustedes, pero a mí me tomó horas entenderlo y llevarlo a la práctica me tomó más tiempo. O sea, no. No es algo simple, ¿no? Y aunque lo expliques en 2, 3 minutos, híjole, no, creo que se necesita más, mucho más. Creo que también es más de como abrir tu mente, ¿no? A otras ideas, a otras cosas. Difícilmente, ¿no? A veces lo recibes. O también, ¿no? A veces no hemos podido llegar a ser en alguna ocasión no muy buenos difusores, ¿no? Y no por ser malos, ¿no? O no por no creer, al contrario, sino a lo mejor a veces las palabras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que nos pones, pues era un tema de sí o sí, de cerrar números, ¿no? Entonces, si le aventábamos a lo mejor ese todo lo que nos dice su majestad Richard Stallman, pues iba a estar muy cabrón que nos entendieran y seguramente nos iban a mandar muy lejos, ¿no? Pero también creo que esa parte de cerrar números es
es a tomar muy en cuenta. Yo recuerdo mucho que, sobre todo en eventos como console y cosas así, las pláticas que estaban relacionadas a negocios, normalmente la forma en la que quería la gente hacer dinero con el software libre era dándole soporte. Y todo mundo daba pláticas en console en donde decía, es que tú puedes vender software libre y no está el dinero en la solución, sino está en el dar el soporte hacia la solución. Y yo creo que era un modelo errado, porque al final sí podías vender la solución de un inicio. Pero creo que eso también limitó mucho. Y al hecho de limitarlo en cómo tú estás entendiendo el negocio que quieres ofrecer, también estás limitando mucho la forma en la que lo estás ofreciendo. Por ejemplo, en lo que yo he tenido de experiencia con desarrollo, ellos en ningún momento están en contraposición de dejar de utilizar componentes que sean libres. Al contrario, gracias a eso soportan aplicaciones que cuestan millones de dólares. Pero ellos ya lo entendieron de una forma en la que dicen, me importa tanto el cumplir con las libertades que marcan esas licencias, que incluso compro una solución que sí es comercial, privativa, que me cuesta $100,000, para ejecutar esas revisiones cada vez que yo quiero liberar. Y eso es porque ya tienen una visión diferente de cómo quieren hacer negocios utilizando software libre. Y que creo que tal vez el hecho de no conocer, pues incluso cómo puedes aprovechar esas libertades, pues te limita en cómo puedes defenderlas y mostrárselas comercialmente a alguien más. Sí. Yo creo que esa parte que dices es muy cierto. Que muchas veces, por ejemplo, lo que es el Congreso, ¿no? Por poner el ejemplo, ¿no? También era como una forma, ¿no? De atraer creyentes, de atraer inversionistas de cierta forma, ¿no? O personas que apostaran para dar, porque también recordemos que muchas de esas pláticas eran justo de sponsors, ahí no me dejará mentir Etos, ¿no? Que era muy enfocada a como de los casos de éxito que había tenido tal negocio, tal empresa, o tuvimos un éxito con tal proyecto, con tal cliente, y era ahí el parte de esas pláticas de negocio, ¿no? Entonces, yo me iría ahorita a lo mejor al tema de los éxitos de negocio o los éxitos del software libre, tanto a los particulares, ¿no? Que meramente dejan satisfacciones personales, ¿no? A lo mejor un proyecto al que le dedicaste N horas y hoy día está generando, le está solucionando la vida a todo el mundo, o aquel que nos ha dejado de comer, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? En el caso de lo que hoy día hacemos, hemos hecho y seguiremos haciendo con software libre. Yo creo que lo que sí, lo que dice Vendetta está muy atinado, y lo que dices tú va muy relacionado. Fíjate que yo me acuerdo que cuando se daban las pláticas, había pláticas de gente que quería hablar de modelo de negocios con software libre o de negocios con software libre, pero esas personas no se dedicaban a los negocios, ¿no? Se dedicaban a desarrollo o a implementación de soluciones en una empresa, pero no tenían contacto con el área de negocios o ya con la con solo tan solo con el área de ventas no tenían contacto. Y así, entonces, yo creo que ahí hubo muchos ejemplos demasiado novatos cuando nos tocaba, creo, a nosotros, ¿no? En los eventos, porque yo también era muy novato. Pero sí, o sea, hablando personalmente, nosotros las soluciones son la implementación y vendemos toda la implementación. Y, por supuesto, vendemos el plan de soportarte toda la vida si tú quieres trabajar con nosotros. Y, aparte, nosotros vendemos entre las ventajas del software libre es, bueno, si en algún momento ya no nos llevamos bien, te vas con otra empresa que trabaje con software libre. Nosotros te recomendamos varias porque, pues, nos conocemos entre varios, ¿no? Yo sé que si no están conmigo, se van a la empresa de tal cuate o tal cuate o tal cuate, los puede soportar. Si ya no quieren trabajar conmigo, yo les puedo pasar esos datos porque los conozco, porque sé que son capaces y pueden darte la solución si por alguna razón ya no te llevas bien conmigo, ¿no? A lo mejor eso alguien no lo podría creer, pero pues somos una microempresa y nos podemos dar esos lujos.
pues ya no quieres trabajar conmigo, pues mejor buenas relaciones, todos amigos, no nos demandemos nadie contra nadie, vamos a salir bien todos, y mira, si ya no quieres salir con nosotros, te recomendamos estas tres empresas que hacen el mismo tipo de soluciones y trabajan con las mismas herramientas, y te van a decir que tu inversión no fue errónea. Porque creo que no sé si lo escuché la semana pasada, que lo platicamos nosotros o en otro de tus programas, algunos proveedores son de, ¿sabes qué? Borra todo y vamos a empezar de nuevo. Y muchas veces no es necesario, o sea, si dependiendo de la implementación, si tienes la documentación, compartes la visión y tienes el conocimiento, puedes darte cuenta que el proyecto pudo haber sido bueno, solamente que o no lo pudieron soportar, o no te llevaste bien con él, o no llegaron a un acuerdo de dinero, puede haber varias razones, pero hay proyectos que están bien hechos, cuando los tomas dices, ay, güey, está chingón, ¿no? ¿Quién lo hizo, no? ¿O quién lo empezó? Y también te topas unos Frankenstein que dices, chingue, no, pues sí, prefiero entrar desde cero porque va a ser menos costoso para todos. Y ya, o sea, cuando nos ha tocado, vendemos las dos cosas, incluso si ya no quieres trabajar con nosotros, te recomendamos empresas que trabajan las mismas herramientas porque son open source, son software libre, son abiertas y muchas personas. Y también hemos capacitado al personal. O sea, también sabes que ya no vas a trabajar, órale, pues capacitamos a tu personal, nosotros seguimos generando negocio, lo capacitamos, tú sigues manteniendo tu inversión y de ahora en adelante pues ya tú mismo soportas tu proyecto. O sea, creo que hay muchas opciones ahí. Por eso te digo, pero pues también no todos se dedican a los negocios, ¿no? Y obviamente hay equipos muy grandes de negocios y hay equipos muy pequeños. Hay equipos de negocios que no entienden el software libre y trabajan en empresas de software libre. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Quieren agregar algo más a esta pregunta? Yo solamente agregaré el comentario de que ese es un modelo de trabajo muy leal. A mí en mi experiencia sí ha sido competencia bien desleal. Empresas en seguridad en México no hay muchas especializadas, aunque sí hay otras empresas que no son especializadas que ofrecen servicios, pero en general la competencia y lo que comenta entonces sería completamente imposible. Empezando con todas las soluciones, todas las empresas traen partners diferentes y te van a decir, no, si tenías Checkpoint, tira todo eso, mete Cisco. Si tenías Fortinet, no, esos son los baratos. Mete Palo Alto, estos sí son de calidad. Prácticamente todos te van a intentar cambiar su infraestructura. Y aparte, en la parte de competencia, lo mismo. Nunca, no sé, que he trabajado un poquito ya más nivel comercial, que han sido como 3-4 años, jamás he escuchado ni a un competidor, ni siquiera a alguien así como más de amistad, porque al final pues terminas conociendo a la gente que trabaja en la competencia, que dijera abiertamente, ah, no, esa empresa sí trabaja bien. No me ha tocado escuchar un comentario así frente a clientes. ¿Sabes por qué? Yo lo digo porque digo, somos una microempresa. O sea, tal vez una empresa de más tamaño, no sé si se puede hacer, ¿no? Yo a veces con mis compañeros, pues, me dan desapes, ¿no? Así de, ¿por qué vendiste esa tan barato, no? Y ¿por qué esto, no? Y todos, oh, chido, pues, aguanten vara. Pero sí, es que la verdad es que, mira, también en mi experiencia me ha tocado que los clientes regresan. Sí. O sea, me ha tocado que, ¿sabes qué? Se fueron, ya se gastaron una la nota y no hace lo que le dijeron. Y entonces regresan, oye, ¿nos asesoras para hacerlo en otra empresa? ¿No? Y pues sí, o sea, yo prefiero mantener las buenas relaciones porque en el futuro no sabes, o sea, podría ser al revés, inclusive que tú recurras ahora a los servicios de esa empresa porque tienes una oportunidad de negocio con la que puedes trabajar con esa, con quien antes era tu cliente, ¿no? Yo supongo que algunos, no sé, pero en microempresas se da mucho. O sea, tú eres tú le estás dando servicio a una empresa, de repente te enteras de un negocio, como para fortalecer tu negocio puedes agregar socios de negocios y te jalas al cuate al que tú le das servicio porque ya lo conoces. Y además sabes que su tecnología está bien respaldada. Entonces, pues tienes ese beneficio. Sí, efectivamente. Ahora, no es común. No es común. Yo he recomendado a clientes con amigos y esos mismos amigos
No, pues es que la empresa donde trabaja Héctor, pues no, la neta, no se rifan. Y, o sea, yo así de, güey, mal pex, ¿no? O sea, sí tienes razón, Vendetta, sí, sí me ha pasado. Y es que me lo ha dicho el cliente, oye, güey, nos dijeron que tú no sabes hacer esto, güey. Y digo, bueno, tú ya viste los resultados, ¿no? Así que tú júzgalo y pues es un mundo abierto. O sea, nosotros tratamos de guiarnos como podemos y como creemos que es mejor. Claro que en otro nivel, con otro tipo de competencias, con otro tipo de metas de ventas, con otro tipo de metas comerciales, pues quizás igual seríamos diferentes. Por eso digo que nos damos un lujo por ser microempresa, porque pues con pequeños proyectos podemos sostenernos, ¿no? Y otras empresas pues requieren muchos proyectos por el tamaño de empresa que son. Totalmente de acuerdo. Pues ahora dinos, ¿quiénes dicen eso, esto, Etosh, para no volverles No, 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 son buenos amigos, o sea, a lo mejor no son buenos, a lo mejor no son muy leales en la parte de negocios, pero son buenos brothers para todo lo demás, así se entiende, somos seres humanos y pues bueno, en algunos momentos tendremos altas, bajas. Me ha Claro. tocado a alguien que tiene un error grande, no, pues me equivoqué en esto, güey, le puse un cero de menos. Lo siento, amigo, nos tienes que pagar lo que es. Oye, güey, pero es que yo cobré un cero menos. Lo siento, amigo, o sea, y brothers, o sea, cuates, y la verdad es que si lo están oyendo y están viendo este programa con el dolor de mi corazón, pues miren, lamentablemente hicimos un plan de negocio también nosotros y también teníamos gastos que cubrir, entonces, pues sí, ha sucedido, o sea, ha sucedido, pero pues no, son buenos cuates y son buenas empresas, no, no hay nadie de quien hablar mal, salvo que me han hecho algo malo, pero no me ha tocado hasta ahorita. Ya hablaremos de ello en el detrás de cámara. Ah, no, ¿verdad? Para no invitarlos al programa. Nada, no es cierto. Sí, pero sí se siente gachón que te hable el cliente. Oye, güey, dicen que tú esto. Ah, cabrón. Órale, ¿Y sí. quién dijo fulanito de tal? Acá. Ajá. Sí, ¿Qué me recomiendas? pero sí te das cuenta que es por vender. Como dice Vendetta, es una competencia bien desleal a veces. Bueno, pues ya. Ni ¿Qué te hablar. digo? Ahora sí que pues ellos solitos se queman. No, bueno, qué bárbaro. Ya hablaremos de eso en el detrás de cámaras. Muy bien. Pues tenemos la última pregunta de la noche que ha llegado. Nos dice Marlene Ortega. Todo mundo habla de éxito con software libre, pero ¿han tenido fracasos usando software libre? Carlos Augusto Lozano. Sí, bueno, no sé si considerarlo fracasos, pero sería como un problema, por ejemplo, comercial que yo me he encontrado mucho, y que se los había comentado la vez pasada, en seguridad el software libre no funciona mucho, porque incluso en los mismos RFPs, completamente el cliente habla mal del software libre. Si tú lees normalmente un RFP de una empresa, va a decir que puedes presentar cualquier solución, pero no puedes utilizar software libre, componentes genéricos, open source y demás. Automáticamente el cliente te lo hace a un lado. ¿Por qué? Se me ocurre que tal vez porque piensen que no tiene soporte o que no tiene la misma calidad que podría obtener una solución comercial o algo así. Sí estoy de acuerdo en que hay soluciones que no tienen comparativa, en software libre, pero hay otras que probablemente, y sobre todo cuando de repente tienen presupuestos ajustados, podrían servirles muy bien y sin embargo no optan por ellas. Técnicamente, más que fracasos han sido como de repente cosas que digo, ah, esta cosa no funcionó. Por ejemplo, antes creo que ya no le dan soporte, pero había un escáner de vulnerabilidades web que se llamaba W3AF, que se supone que se ejecutaba en Python y eso hacía que fuera muy rápido. Y yo en mi vida logré ejecutar un escaneo completo con W3AF. Podías el escaneo ejecutar, no sé por qué se terminaba consumiendo toda la memoria, pero jamás pude llegar a tener un escaneo con W3AF. La parte, por ejemplo, OpenBAS, que es el fork que en algún momento salió de Nessus. Nessus yo lo considero uno de los mejores escáneres, en mi opinión. Es barato, es bueno, funciona bien. Sin embargo, OpenBAS es malísimo. Con OpenBAS puedes agarrar y escanear un servidor Windows y te salen vulnerabilidades para Linux. Así de mal está.
Algunos otros. Me ha tocado más bien encontrarme, como por ejemplo, con limitaciones. Hay un analizador de código estático que se llama RIPS, que es para PHP, pero yo cuando lo descargué dije, RIPS normalmente publica muchos advisories de vulnerabilidades que van encontrando, y de repente dices, pues se supone que si te están mostrando cómo la detectaron con RIPS, esperarías que el proyecto lo detecte, pero únicamente lo hace la parte comercial. El RIPS, que es open source, la verdad es que no sé en qué licencia esté funcionando, pero solamente funciona con PHP 4, que ya no creo que ahorita encuentres alguna aplicación muy interesante o algún cliente que te quiera contratar para revisar PHP 4. Creo que esos han sido más bien como los problemas que yo he tenido. Una implementación grande, no, nunca la he hecho. Más bien han sido como de repente restricciones, errores que digo así de, no es tan bueno el software libre. Ok, Julio Acuña. Pues a mí solo me ha pasado con bibliotecas de terceros. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de un caso que teníamos que imprimir unos certificados. Bueno, tenemos que generar el PDF e imprimirlo, ¿no? Entonces, pues ya yo hice mi programita en Python, agarré una biblioteca que generaba los PDFs y esa biblioteca no funcionaba. O sea, mi código estaba bien, pero la biblioteca no funcionaba, ¿no? Entonces, para cosas, y se tenía que hacer rápido porque pues, el evento ya estaba por terminar. Entonces, sí hay algunas cosas que sí tienes que, primero que checar que estén soportadas o que por lo menos funcionen con lo que tú estás tratando de hacer. Y pero pues no, o sea, pues sí, o sea, los fracasos han sido como pocas veces, ¿no? Cosas que no funcionan. Sí, más bien es eso. Muy bien. Héctor Leal. Sí, fíjate que hasta ahorita hemos tenido éxitos, creo, en todas las veces. No hemos tenido fracasos de algo que hayamos implementado con software libre. Lo que sí hemos tenido es rechazo. O sea, por ejemplo, tenemos como tres clientes que les damos soporte técnico, ¿no? Y entonces, hablo de soporte técnico a nivel de usuario. Y entonces, por ejemplo, algunos de ellos, pues Office, ¿no? 80 licencias de Office, ¿no? Y les hemos tratado de decir, oye, pues usa LibreOffice. No, 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 pago 100 mil pesos anuales por mi Office, no hay problema. O sea, cosas así que no, o sea, no lo quieren aceptar, pero pues creo yo que es por miedo al cambio, porque el caso que más veo es el de LibreOffice. Sí sé que el Office está muy chido, sinceramente tiene muchos años que no uso el Office, luego hablo de eso seguido, ¿no? Porque digo, híjole, ya sabes que eres el que más sabe de cómputo en la familia, llegas a la fiesta y, oye tío, oye tía, oye, ayúdame con mi presentación o con mi hoja de cálculo y tu madre, ¿no? Y tiene un chingo que no agarras un Office y no encuentras los botones por ningún lado, ¿no? Entonces te ves más novato que el sobrino. Eso me pasa mucho, pero creo que es miedo ahí que la gente no quiere usarlo. Yo sé que el Office puede tener muchas cosas que LibreOffice no lo tiene, pero pues la verdad es que con los clientes que tenemos, no usan nada que no tenga LibreOffice. Y a mí me ha tocado más bien que las empresas les cuesta trabajo cambiar o aceptar algo diferente. No nada más nos ha pasado con Office, nos ha pasado con otras cosas en donde sugerimos software libre y no lo aceptan. El otro caso más grande es en los servicios de hosting que damos o los servicios de correo, pues te incentivamos a usar Thunderbird, ¿no? Y usa Thunderbird en lugar de Outlook, ¿no? Y normalmente es un no, no, no. O sea, es que el Outlook, el calendario, los recordatorios y mira, yo la neta trabajo a toda madre con el Thunderbird y no tengo problema, ¿no?
y cosas así. También otra cosa ha sido que nos han pedido soluciones, que no sabemos con qué hacerla, y en la investigación pues proponemos una media solución que creemos que puede funcionar, pero pues somos muy sinceros, nunca lo hemos hecho, creemos que se puede hacer de esta manera, estos serían los costos, etcétera, etcétera, y si la competencia está ofreciendo algo, pues que ya lleva una mercadotecnia y muchas cosas que supuestamente están probadas, pues la llegan a comprar, a pesar de que nosotros hablemos de expansión y de integración con otras cosas a través de otras tecnologías, pues a final de cuentas las otras empresas llegan a ofrecer soluciones similares y te dicen que hace todo. ¿Se puede integrar? Sí, se puede. Se integra con todo, ¿no? Y pues a veces el cliente no tiene el conocimiento técnico para poder tomar la decisión y toma decisiones que yo considero erróneas, ¿no? Y después anda comprando soluciones para integración de soluciones y andan hasta viendo inteligencia de IBM con IBM Cloud para integrar todo y así de, no manches, no necesitabas nada de eso, ¿no? Ya te salió carísimo, pero pues no te creen, o sea, eso me ha pasado, más bien como que no lo aceptan o no te creen o no nos aceptan desarrollos, ¿no? ¿Sabes qué? No lo conocemos, no lo tenemos, lo podemos desarrollar. Pues no lo aceptan, prefieren irse con una solución que ya exista. Eso es lo que nos ha pasado. Pero algo que hayamos implementado que no funcione, hasta ahorita no nos ha pasado. Perfecto. Muy bien. Pues ese creo que ha sido tres historias diferentes, ¿no? En las que hemos visto algún pequeño tropiezo, ¿no? En el uso e implementación de software libre en alguno de los proyectos. Creo que para cerrar en esa parte de mi lado, pues no lo considero un fracaso, ¿no? Al contrario, creo que fue un punto de crecimiento. Hace 9 años, no, 10 años empezó y cerró hace 9, ¿no? El tema, me acuerdo que empezamos con un laboratorio de software libre en la institución donde estudiamos. Para no hacer el cuento tan largo, el laboratorio cerró al momento en que nosotros salimos de la escuela, ¿no? Ya no se le dio el seguimiento, no se le dio la difusión, el mismo avance entre los alumnos, que fue, ¿no? Que más que la escuela quería como cortar de tajo todo lo que tuviera que ver con software libre, no creyeron como tal, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron durante varios años, durante 2006, 2011, y pues quedó como un elefante blanco, ¿no? Se sintió triste, obviamente, o tristeza más bien, por todo lo que pudo ser, ¿no? Ese laboratorio. Tuvimos, recuerdo, los mejores ejemplos, el caso de Litzol, los chavos de la UNAM, que hicieron un muy buen trabajo con esa parte, y el ejemplo que hoy sigue, ¿no? Que es los laboratorios de software libre en Zacatecas con Manuel Aro, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que todo lo que él ha hecho, ¿no? Allá en Zacatecas. Y pensar, ¿no? Que algo muy similar o mucho más grande pudo haberse hecho aquí, ¿no? En este laboratorio que tuvimos la oportunidad de dirigir y terminar. Eso fue, yo creo, el digamos, ¿no? Como el caso a resaltar. Pero, sin embargo, pues quedó como la experiencia, ¿no? De haber puesto en marcha muchas de las cosas que habíamos aprendido durante los mismos asistencias a los congresos, llevar a mucha gente con software libre, seguir creciendo, y pues que eso, ¿no? Fue como la carta de presentación para muchos, ¿no? Los que estuvimos en este laboratorio, para, como bien decía Vendetta, ¿no? Pues hoy puedes decir, trabajaste en esto, 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 esto y esto, conociste a un montón de gente, hiciste un networking de poca madre, ¿no? que hoy, por ejemplo, a la mayoría puedo considerar a mis amigos, ¿no? Ahorita ustedes tres que nos hacen el favor de cerrar el año, ¿no? En GNU Linux Latino, y es parte de toda esa gran estructura, ¿no? Que se empezó hace muchos años, y que creo, ¿no? Que fue, como decían, no un fracaso, sino un punto de mejora y de seguir creciendo, ¿no?
Por otro lado, el tema es a lo mejor con software libre, en específico con Python, que bueno, ahí no fue un fracaso, fue más un ojalá hubiéramos seguido más tiempo cuando impartimos cátedra allá en el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón, que a quienes les mando un fuerte abrazo. Fue un año de cátedra con Python, fue padrísimo esos 12 meses con dos grupos de programación, y que hoy día están en la mayoría trabajando en algunas startups aquí en México, otras en Estados Unidos, y que dices, bueno, valió la pena esos tiempos invertidos. Esos serían, yo creo, mis conclusiones para esta última pregunta que nos hizo Marlene Ortega. Muy bien, pues creo que las preguntas han terminado y hemos vuelto a romper el récord. Bueno, estamos muy cerca de romperlo, pero llevamos tres horas de programa. Y creo que no hemos tocado nada del 2011. No, no es cierto. La verdad es que creo que la hemos pasado bastante bien. Vamos a dejar ahí algunas preguntas, y algunas más llegan en lo que hacemos el cierre del programa. ¿Cómo se la han pasado? Me gustaría que pudiéramos dar alguna última recomendación para todos los que están aquí viendo el programa, que nos vieron la semana pasada, que nos están viendo hoy, en casi 8 horas de un solo tema. Entonces, ha sido bastante enriquecedor estos dos meetups. Ya para cerrar el 2020 y empezar el 2021 a todo dar. Adelante, Julio. Yo primero. Híjole, pues nada, bueno, pues está padre esta experiencia, ¿no? De seguir juntándonos, aunque sea de manera virtual, después de tantos años. Sí, man. No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues nada, bueno, yo sí quisiera hacer énfasis en la parte de filosofía, ¿no? Que yo creo que sí se debe revisar bastante. O sea, no es... Sí está padre utilizar la tecnología, pero también entender la libertad, ¿no?, que te da el software libre. Y pues nada, esa es mi conclusión. Totalmente de acuerdo. Héctor Leal. Pues igual que Urcon, Lubert, muchas gracias por haberme invitado a este cierre del año, ¿no? Del Meetups de Meetups y este programa. Está chido, la verdad es que muchas gracias, de verdad, porque aquí se ha presentado gente que admiro y respeto mucho, como Sodman, como Rollman, Alan Sandoval, gente que yo admiro y respeto mucho, y dije, pues, ¿a qué voy a hablar yo, no? Si yo ni le muevo, chido. Gracias por la invitación, y yo me acuerdo que cuando empecé con esto del software libre, me empecé acercándome a quien pudiera, y con todos trataba de hacer amistad, y hubo quien no me hizo caso, y hice muy buenas amistades, como con Urcon, con Vendetta y con otras personas en la comunidad. Yo creo que si yo pudiera dar un consejo, sería que se acerquen con todos. Hay gente que tiene mucho que enseñar. Yo aprendo de ustedes tres, saben que les hago muchas preguntas seguido, y aprendo de todos, así como si me preguntan algo de lo que yo sé, pues igual contesto y les aporto si es que puedo. Yo creo que mi consejo sería eso: acérquense, pregúntenos, y viceversa. O sea, también nosotros podemos responder y preguntar. Creo que esa sería mi recomendación. Antes de terminar este comentario, por ahí vi que preguntaron si recomendaban el soporte empresarial de Ubuntu y Red Hat. No conozco el soporte empresarial de Ubuntu, y si el de Red Hat, creo que es bueno. Independientemente que sea Red Hat o Ubuntu, yo creo que si la empresa no puede, o sea, no tiene la capacidad suficiente para soportar un proyecto, debe de contratar servicios de otra empresa que lo ayude. Y que es más o menos lo mismo. O sea, si
Si no sabes mucho, acércate con los que saben. Si ya lo implementaste en producción y ya estás ganando dinero, acércate con una empresa que te pueda ayudar a mantenerlo y a seguir ganando dinero. O sea, creo que es el mismo comentario, solo que ahorita que lo vi aquí, pues sí, yo sí recomendaría también contratar servicios de terceros. Si tú no sabes, alguien sabe, siempre hay alguien que sabe más y siempre hay alguien que te puede ayudar. Pues nada más. Es correcto, y gracias por recuperar esa pregunta, se había quedado en el tintero, por lo que veo. Muy bien. Carlos Augusto Lozano. Pues yo ni siquiera estaba invitado, pero terminé aquí. Pues gracias por la invitación. Yo sí, pues como les dije al principio, sí me alejé mucho de la parte del software libre. Pero creo que un consejo que yo les daría es pues, simplemente háganlo. Creo que, y eso me pasó mucho a mí, como que muchas ocasiones te pasas intentando leer. Bueno, antes tomabas cursos, pero ahora entras a YouTube y ves tutoriales, videos, webinars, lo que sea. Pero pues hasta que no lo hagas, no vas a poder realmente experimentarlo y poder saber, uno, si te gusta y si quieres seguir haciendo eso o si realmente puedes hacerlo o no. Y yo creo que en el software libre eso es muy importante porque sobre todo en grupos de redes sociales y demás donde todo el mundo te va a estar criticando que si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, si vas a comprar tus suscripciones de promoción de 5,000 pesos al año por todos los cursos que puedas aprender y cuando realmente no vas a poder ni siquiera leer el primero y que es lo mismo que hubieras agarrado del prólogo de un libro o de cualquier documentación del propio tutorial de lo que quieres aprender a usar, pues mejor en vez de estar perdiendo el tiempo en aprender, mejor inténtalo, experimenta y ya lo irás resolviendo mientras lo vas haciendo. Ok. ¿Estás hablando acaso de una compañía de color verde? No, en general de todos. Critico mucho a la compañía verde porque yo di un curso allí, pero en general me he dado cuenta de que al final esos cursos pues, simplemente es... Yo creo que sí hay gente muy buena que ha dado cursos, porque sí he visto algunos, y aún así todo lo que saben no se puede expresar en un curso que termina siendo reducido unas cuantas horas. Y por otra parte, lo que sí he visto es muchos cursos, sobre todo más en plataformas como un poco más abiertas, como tipo Udemy, donde cualquiera pueda agarrar y editar su curso, o muchos recordarán a un hacker que mataron por allí en Guadalajara, que también hacía ese tipo de cursos, que pues, realmente lo que hacen es, te lees un libro del que aprendiste unos cuantos ejemplos o lees el tutorial básico de una tecnología y automáticamente ya generaste un curso y siempre vas a encontrarte el curso introductorio, el curso básico, el curso para empezar. Entonces, te das cuenta que son cursos que no valen la pena cuando yo creo que el tiempo que te tardas en tomar ese curso que tal vez te lleve, no sé, alguien que sí le interesa mucho una semana o alguien que no le interesa mucho, tal vez se tome un mes, es el mismo tiempo que te tardarías en instalar el paquete, empezar a hacer un hola mundo y decir, ay, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no corre? O que de repente pues empieces a utilizar alguna solución, te des cuenta que no sabes cómo usarla y vas buscando cómo hacer exactamente eso. Y yo estoy más metido en la parte de aplicaciones, de desarrollo, entonces... Por ejemplo, para mí es mucho más sencillo simplemente pásame un test case de cómo funciona tu API, de cómo funciona tu método y el simplemente hecho de verlo me va a dar más información de un montón de lectura que pueda hacer. Ayer, por ejemplo, estaba un amigo me pasó un proyecto para tipo escáner para buscar vulnerabilidades web. Yo en mi vida había visto Go y era Go con YAML. La verdad es que no entendí como tal qué estaba haciendo Go, pero simplemente de ver las definiciones en YAML era de, ah, pues ya sé lo que está haciendo. No son como cosas muy complejas. Y al final, pues si sabes programar en, no sé, C, que es lo que todos aprendemos en la escuela, automáticamente esa lógica se te queda allí y puedes entender otras cosas con mucho menos trabajo. Entonces, mejor te pones a experimentar y hacer que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca haces algo. Muy bien, totalmente de acuerdo y creo que en esa parte coincidimos, ¿no? En el hecho de poder autoestudiar
Y si no, si algo no nos queda, ahí está la comunidad que seguramente estará con mucho gusto apoyándote. Sí, sabemos hacer las preguntas correctas, que lo hemos platicado mucho en todos los programas. Ah, Ahí. bueno, esa sería una recomendación extra que lo que comentó Tosh, eso de las preguntas correctas, yo creo que también es medio relativo, porque si eres alguien muy novato, no vas a poder estructurar una pregunta correcta de acuerdo a cómo la gente más experta quiere que la estructures. Entonces, pues la verdad, por ejemplo, lo que comentaba de Tosh, ¿no? Quiero instalar un juego de estrategia, pues que te contestaba decir, ah, pues, no sé, yo conozco pues instálalo, ¿no? No, creo que no hay preguntas ni correctas ni incorrectas. Ya si de verdad te da flojera estar respondiendo cada 5 minutos cuál es la mejor distribución, era la pregunta clásica de antes o algo así, pues ya no lo respondes, simplemente lo omites. Pero pues tampoco tienes por qué responder un comentario negativo de algo que pues te da igual, ¿no? Quiere decir que Correcto. no te da tan igual. Entonces, eso de armar preguntas correctas e incorrectas muchas veces creo que no tiene mucho que ver. También algo que antes decíamos, para armar preguntas correctas es porque ya las investigaste previamente, pero como lo comentábamos ahorita, ¿no? Si de repente buscas cómo hacer esto en Linux y de repente te aparece un foro de Ubuntu y lo trataste de hacer, pero no te salió, pues estás preguntándolo porque según tú ya buscaste cómo hacerlo en Linux, pero pues resulta que hay diferentes formas de hacerlo dependiendo de la distribución que lo haces. Y también si programas en diferentes lenguajes, pues desde un punto y coma, un end o un tabulador, pues va a ser muy diferente dependiendo de cada uno. Y si no lo conoces, pues no sabes si es correcto o incorrecto. Para ti es correcto porque los conocimientos que tienes te dicen que es correcto. Entonces, pues en vez de responder un comentario negativo, pues mejor omítelo. Correcto, tienes toda la razón. Y no se den por vencidos porque recibieron un comentario negativo, ¿no? O sea, hay gente con egos enorme que pues nada más está viendo, bueno, chamaqueando a los demás, ¿no? O sea, pues sí, en algún punto todos somos novatos, entonces, pues sí hay que respetar, ¿no? Y si no hay sicarios en la Deep Web. Y sabes el usuario de su red social. Sí. Sé cuál es tu contraseña utilizada. Adelante, Tosh, creo que ibas a decir algo. No, 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 me estoy riendo, o sea, sí. Pues a lo mejor lo que hice, Vendetta, a mí me gusta mucho el tema de los cursos en línea. Durante muchos años me he dedicado a he trabajado con la implementación de capacitación a distancia y les platicaba que terminé una maestría en educación, precisamente porque tenemos clientes que son escuelas y creo que sí hay una gran cantidad de cursos en línea muy económicos de muy, muy, muy mala calidad. Estoy hablando de la calidad del contenido, calidad de la enseñanza, calidad de la didáctica, o sea, muy mal formados. Hay cursos muy buenos, y hay cursos de certificación que están muy bien planeados, muy, muy bien planeados y trabajados para dar buenos resultados. Yo apoyo mucho, o sea, tiene razón Vendetta, pero la verdad es que yo apoyo mucho la educación continua, estar aprendiendo constantemente, evita que te rezagues y te mantiene con nuevas habilidades siempre. Entonces, yo apoyo mucho la capacitación todo el tiempo, pero sí hay capacitación de muy mala calidad. Y lo que dice Urcon también me gusta mucho, es cierto. A veces alguien nos dice un comentario y ya, ¿no? Ya no quieres saber nada, ¿no? Y te desmotivan. En vez de que te sientas motivado, te sientes agredido y todo pendejeado, ¿no? Así, chale, güey, todos me dijeron que estoy bien estúpido, imbécil, y no entiendo nada, ¿no? O sea, como que te quedas con un mal sabor de boca. A mí la verdad es que cuando hice la pregunta de los juegos, dije, bueno, pues a lo mejor debí investigar un poquito, ¿no? Yo bien inocente y buena onda, oigan, ¿qué juego me recomiendan de estrategia y cómo lo instalo y qué sugieren? Y sí, la verdad es que sí me llovieron malos comentarios, pero también hubo muy buenos. Hay gente que, como dice Vendetta, pues ignora
Urcon igual dice lo mismo, ignora eso y contestas y apoyas y ya. Y está chido igual. Si pueden evitar ser troles y ese tipo de cosas, está mejor. Y compartir conocimiento está muy chido. Mientras más compartas, creo que más hábil te vuelves en eso y después todos empiezan a compartir contigo. Eso está muy bien. Sí, eso es muy cierto. Así que esos son los consejos que esta noche tenemos de nuestros tres invitados. De 2020. Nuestros últimos tres invitados del 2020, es correcto. Ya estamos a nada. Dentro de 24 horas vamos a estar con no, ya va a ser primero de enero, dentro de 48 horas más bien. Muy bien, pues antes de que eso pase, tenemos que ir a un anuncio de nuestros patrocinadores, porque pues son los que hacen posible que este programa se mantenga en vivo todos los martes y viernes. Que regalen quesillo y mezcal. Es correcto. Nuestros amigos de Cielo Rojo, que son el patrocinador oficial del Meetup de GNU Linux Latino, tiene para ustedes hasta la comodidad de su hogar quesillo, mezcal, chocolate, tlayudas, a un delicioso sabor, pero con un delicioso sabor y a un bajísimo precio, en el cual ustedes apoyan además a nuestros hermanos oaxaqueños y a que tengan una deliciosa cena, o por qué no, una muy buena fiesta en compañía de la familia, lo más cercano, para disfrutar estas fiestas de fin de año. Productos Cielo Rojo, ustedes los pueden encontrar en Telegram, en Facebook, en arroba Productos Cielo Rojo, en Twitter también, y pueden hacer pedidos hasta la comodidad de su hogar. Productos Cielo Rojo, qué buenos son. Ah, no, esos son los de jarritos. Se me olvidó el eslogan, por eso lo mencioné, pero se los recomendamos. Y muy bien, pues vamos a pasar a la parte final del programa. La verdad es que nos la hemos pasado bastante bien esta noche en la compañía de ustedes tres, Etosh, Urcon y Bukon. Bueno, Vendetta, ha sido un placer esta noche compartir con ustedes un programa más. Estamos cerrando en casi 8 horas y media del programa y parece que empezamos hace 5 minutos. Pero creo que hemos hecho un muy buen programa y le hemos pasado bastante bien. Y pues bueno, aquí tenemos por ello, en agradecimiento al apoyo que han tenido con nosotros, este reconocimiento para ustedes tres, que les vamos a hacer llegar de manera digital y cuando la pandemia mejore, hacérselos llegar físicamente. Julio, Héctor, Augusto, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche y la noche del pasado martes con el tema Aventurándonos en el Software Libre, volumen 1 y volumen 2. Les vamos a hacer entrega de los dos certificados, el 0.2.9 y el 0.3.0. Quienes firmamos, mi querido Yair Rodríguez, que aún sigue destrozado desde que las Chivas no están en la liguilla. Y bueno, pues un servidor que amablemente ha estado con ustedes en esta noche. Nos preguntan en dónde los pueden a ustedes contactar, Julio, Héctor y Carlos. Bueno, pues yo ya estoy ahí en el Telegram de GNU Linux Latino, entonces pues por ahí ando. Y pues en Twitter, que no lo uso mucho, por ahí me pueden contactar. Yo también estoy en el Telegram de GNU Linux Latino. Sí, por otros medios, no, nada más los uso para memes y leer a personas, pero no, casi no les pongo atención, es más fácil que sea por el Telegram de GNU Linux Latino. Carlos Augusto Lozano. Me acabo de unir, la verdad es que no uso mucho Telegram, lleno de rusos y yihadistas, pero ya me uní, ahí la verdad es que sí contesto el Twitter de Buckan, incluso algunas veces como nos compartimos la cuenta entre todos, de repente alguien dice, ah, te mandaron un mensaje, ya, entro a leerlo, entonces ahí puede ser, sin problemas. Ahí está, muy bien, pues esas son las formas que podemos contactar a nuestros tres invitados, pero como bien lo dijeron, ya están también
en el canal de Telegram, para que usted, si no se ha suscrito, vaya al Telegram, en @gnu-linux-latino. Ahí están la mayoría de nuestros invitados que han estado en los 30 programas ya. Ya llevamos 30. Empezamos hace el 7 de mayo pasado y ya llegamos al programa número 30, que aquí ustedes pueden ver si visitan nuestra página gnu-linux-latino.com. Ahí pueden ver todos los programas que han estado. Hemos estado con permisos la semana antepasada. Tenemos ya el dos temporadas. Hoy cerramos la segunda temporada. Así que vienen nuevas sorpresas. El caso de nuestro querido amigo Andrés Vargas Sotman, Josué Hernández, que nos platicó de Jenkins, Alan Sandoval, el tema de servidores, Manuel, que estuvo con software libre en las universidades públicas. Un agradecimiento a Mariano Rentería por hablarnos de PHP. Andrés Sabas con el tema de hardware libre en México. Hasim Anaya, todo el tema de DevOps. Ha sido una plática muy interesante. Claudio Morales también estuvo con nosotros platicándonos de PHP y Node.js. Roxana Stallman, una gran plática, sobre todo para todas aquellas chicas que quieran entregarse al mundo del software libre. Esta plática estoy más que seguro que les va a encantar. Diego Hernández, nuestro querido amigo Diego, que también nos trajo una muy buena plática. Él es una de las jóvenes promesas del software libre, así que no duden en seguirlo. Nuestros amigos de Fedora México, Efren, Alberto Rodríguez y Alex Callejas. También hay que dar un abrazo, una felicitación, agradeciendo a Alberto, que nos apoya en el tema de los relatar todo el meetup en vivo, en Twitter, a Efren y Alberto, que nos ayudan ahí en ir contando todos los pormenores del meetup de GNU Linux Latino. Así que también ahí lo pueden seguir, pueden ver un resumen con todo el hilo de todo el programa. David Valdés, que estuvo con nosotros platicándonos de sitios web con Drupal en PHP. María Leandro, de diseño gráfico con software libre, platicamos padrísimo de GIMP. León Ramos, cómo sobrevivir a la nueva normalidad con software libre. Linda Castro nos platicó de Manjaro Linux. Alejandro Sánchez platicándonos de estaciones de radio con GNU Linux. Roberto Andrade Fonseca, visualización de datos con Python y PostgreSQL. Rolando Cedillo Rollman, también un interesante tema con software libre en México. Iván Chavero, saludos hasta el norte del país, platicándonos de Sotolito Linux. Claudio Hernández Casiopea, hablándonos de Blender 3D. Esa fue una plática fantástica. Y recuerden que hay un curso de ella. No lo olviden, pueden aprender de la mejor para aprender de 3D. Alex Callejas, con tema de sysadmin, una historia de serie de eventos inesperados. Joel Barrios nos platicó de Aldos Linux. José Luis Chiquete, programación con Bash. Muy buena plática. Fernando Romo, el Pop, nos platicó de recuperación de equipos con Linux. Y Antonio Salazar, cómo compilar el kernel y no morir en el intento. Como pueden ver, ha sido una gran experiencia estas primeras dos temporadas. Y el día de hoy cerramos la segunda temporada con nuestros queridos amigos Julio Acuña, Carlos Augusto Lozano y Héctor Morales con el tema Aventurándonos al Software Libre. La verdad es que ha sido un año fantástico dentro de todo lo que 2020 ha representado, pero ha sido un placer enorme cerrar esta noche con ustedes, amigos, que nos han platicado de este tema, y sobre todo con ustedes, que nos han seguido en estas 30 noches platicando de software libre. Hemos aprendido un montón, y para 2021 seguiremos haciendo. Para cerrar el programa, me gustaría que nos platicaran sus propósitos y cómo ven 2021 para sobre todo en el software libre y a nivel general. Etos, Julio y Augusto, ya para cerrar el programa. Híjole, pues ¿cómo lo veo? No sé, he estado estudiando blockchains ahora. Y he estado un poquito en eso,
No sabría decirte en cuanto al software libre en general, porque pues estoy un poquito desconectado del tema. Digo, lo uso todo el tiempo, pero estoy desconectado de cómo va todo. Pues yo diría que yo creo que debe de haber buen panorama, porque pues nos han pasado buenas capacitaciones de ahí de los proyectos. Nos han pasado buenos cursos y hemos tenido trabajo, entonces creo que el panorama es bueno. Propósitos, pues nada, seguir aprendiendo, seguir dándole. Ya estoy en mi plan de ejercicio y pues creo que ya. Diviértanse mucho, yo creo que quiéranse mucho. Hay que divertirse, hay que pasarla bien. Todo lo demás es importante, pero pues más que nada la felicidad de uno mismo, y con la felicidad de uno mismo viene la felicidad de todo lo demás, la familia, el amor, la pareja, los hijos. Hay que enfocarse en uno mismo. Nadie puede dar lo que no tiene, así que si tienes felicidad, la puedes compartir. Muy bueno, muy buen comentario, Etosh. Julio. Pues a nivel general, pues el próximo año sí lo veo esperanzador, ya tenemos vacunas. Esperemos que ya pronto regresemos a la vieja normalidad. Pues en cuanto al software libre, pues yo sigo aprendiendo, siempre he estado aprendiendo cosas. Ahorita, bueno, no, ahorita estoy muy enfocado en la nube, en las nubes públicas. Entonces, bueno, sigo aprendiendo cosas de eso, pero en cuanto al software libre para uso personal, pues yo sigo pues usando mucho, por ejemplo, Emacs, ¿no? Que uno no, nunca deja de aprender. Dicen que es mejor sistema operativo que editor, pero bueno. Y pues nada, o sea, pues les deseo a todo mundo que la pasen muy bien y pues nos vemos el próximo año. Muy bien, Carlos Augusto Lozano. Pues yo de forma personal sí quiero alejarme ya un poquito de la tecnología. Últimamente me he metido más en la parte financiera, ya no quiero, ya estoy muy ciego como para seguir estando frente a pantallas. En la parte de software libre, sí tengo contemplado mucho el utilizar, explotar a los becarios del trabajo. Ya por ahí el año antepasado se liberó el primer proyecto, que de hecho fue liberado libre, y así lo quise porque creo que es una forma de poder, por una parte, demostrar los diferenciadores de una empresa, pero también por otra parte, asegurar que un becario que en algún momento se puede convertir en un empleado vaya formando su propia carrera y genere su propio prestigio como profesionista. Por ahí un amigo que se llama Julio desarrolló un simulador de adversarios que se llama Tezcatlipoca, y está muy bien orientado hacia ciertos aspectos, sobre todo de ataques que tienen que ver con red y demás. Por ahí hay otros enfoques diferentes, pero el de él se enfocó mucho en la parte de red y creo que funcionaba muy bien. Estamos ahí manejando otros dos proyectos que queremos que resulten, que obviamente pues también serían como software libre. De forma personal, eso de software libre, ahorita estoy trabajando mucho. Es curioso porque al final son soluciones que son comerciales. He trabajado mucho con Akinetix, con NetSparker, Barb Suite, Kena Security, Checkmarx, que son meramente comerciales y muy costosos. Pero la forma en la que los conectas requieres de desarrollar conectores principalmente Python. Entonces, he estado trabajando mucho con Python. Hay cosas que quiero normalizar porque de repente tienes logs de información que no son tan entendibles. O también estoy utilizando para FOSS una solución que se llama Blackdog, que te genera CVS, pero necesitas normalizarlos para pasarlos aquí en la security, ya que de ahí te genera un dashboard y demás. Y luego todavía de eso tienes que generar algunos conectores consumiendo los APIs de sistemas de tickets como ServiceNow, que es lo que están utilizando, y también Jira. Entonces, he tenido que regresar un poco al desarrollo. A mí no me gusta mucho desarrollar, me da mucha flojera, pero sí he estado allí y pues es básicamente todo lo que espero para el siguiente año. Muy bien,
Pues ahí está. Nos hacen una última petición ahí, para ti, Belindo. Nos dice, mándame un saludo, nos dice Adrián Pintui o Winti. Ah, no, un saludo, Chocobo. Sí, un saludo por allá hasta San Francisco. Ah, muy bien, pues ya llegamos al país de las barras y las estrellas. Bueno, ya habíamos llegado porque ahí está nuestro querido amigo Luis Cacho, a quien también le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por el sitio de GNU Linux Latino. Todo lo que ustedes vieron hace unos momentos es gracias al sitio que él amablemente nos apoyó a realizar. Pues listo, pues me toca, ¿verdad? Pues yo creo que ha sido un año de muchos retos, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y creo que 2021 será un gran año. Para ello tenemos que trabajar en todos los aspectos. Me quedo mucho con lo que dice Etosh, busquen ante todo estar bien ustedes. El disfrutar cada una de las cosas que hoy hacemos, creo que es la clave para poder emprender cualquier nuevo reto, sea que decidan cambiar de trabajo como a gusto, que quieran hacer ejercicio como Etosh o como a mí, que me hace mucha falta, o aprender nuevas cosas, como el tema de blockchain que comentan, que comentamos aquí en el programa, pues creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Sabemos que por delante tenemos un año en el que se ve prometedor por el tema de la vacuna, como bien dijo Urnon, pero para que eso pase, pues todo lo hemos platicado aquí incansablemente en el programa. El uso de cubrebocas, el uso de la sana distancia, el lavarse las manos con frecuencia y sobre todo, pues quedarse en casa, ¿no? Los que me siguen ahí en redes sociales pueden ver un contador, ¿no? de los días. Mañana es el día 289, desde que empezó la pandemia, ya como una forma oficial en México. Y es el número de días, ¿no? que llevamos cuidando, ¿no? Tratando de cuidarnos, y que llevo la cuenta, pues junto con algunas personas, algunos amigos, tratando de dar ese ejemplo, ¿no? Claro está, obviamente, las posibilidades, hay algunos que las tienen, hay otros que lamentablemente no, porque como bien lo dicen en los medios, México, para los que no son del país, pues no es un país en el que se pise parejo, ¿no? Y mucha de nuestra gente trabaja en el día a día, va a un sueldo sencillo, y eso no permite que pues todos se queden en casa. Pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo, pues hazlo, ¿no? Qué mejor que apoyar a la gente, apoyar a nuestros hermanos, a nuestros paisanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a que salgamos adelante, ¿no? Como ustedes lo han visto, o seguramente todos lo tienen en mente, ¿no? Cada día tenemos un amigo, tenemos un familiar que lamentablemente ha fallecido, y pues qué mejor que salir adelante juntos, ¿no? Por ahí nos hacían un comentario Adrián Carrillo, perdón, que decía, ojalá la situación mejore, y eso es creo que el mejor de los... de los deseos que desde GNU Linux Latino tenemos para todos, en que podamos, ¿no?, directamente mejorar, que algún día estos meetups que hacemos de manera digital, pues los hagamos presencialmente, ¿no? Pero para que todo eso pase, pues como lo hemos platicado en el programa, tenemos que mantener sana distancia, mantener los cuidados necesarios, y si tú tienes la posibilidad de quedarte en casa, pues qué mejor, ¿no? Hazlo por los tuyos y por los que no pueden hoy hacerlo. Si tienes la posibilidad, quédate en casa. Obviamente todos queremos ver a alguien, ¿no? A alguien especial, algún amigo, alguna amiga, algún novio, familiar, etcétera. Pero qué mejor que quedarse en casa cuidándose, protegiéndose y dándonos un abrazo y mucho cariño a la distancia. Ese creo que sería mi mensaje. Para cerrar este año y con los mejores propósitos para que todos estemos mejor en este nuevo 2021 y que desde aquí, desde el programa, pues vamos a hacer lo posible
trayendo para ustedes todos los viernes, como es nuestra costumbre, un nuevo programa, un nuevo Meetup. El próximo viernes comenzamos la tercera temporada del Meetup de Meetups, el de GNU Linux Latino. Ahí está, creo que me alargué y creo que hasta las de cocodrilo suelte. Ahí está. Muy bien. ¿Eso o fue el rímel? Dicen algunas amigas. Muy bien. Pues Etos, Carlos Augusto, Julio, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado esta noche con nosotros. Llevamos, no, ya mejor no voy al reloj porque le hemos pasado bastante bien. Cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa de volada. Etos, ¿algún último comentario antes de cerrar? Julio, Carlos, si no, para... Ah, vámonos, no sé si vas a dar regalitos, Luberto, hasta la otra. Ah, es correcto. Por ahí que alguien preguntó a qué hora son los regalos. Es correcto. Deja que se me olvide tantito la emoción. Ahí está. Listo, ya estamos como nuevos. Pues sí, tienes toda la razón, Etosh. Ha llegado la hora de los regalos y qué mejor por ahí quien nos haya preguntado y nos haya recordado. Pues vamos a regalar, ¿qué tenemos para regalar el día de hoy? Vamos a ver el correo. ¿Qué tenemos para regalar el día de hoy? Aquí está, listo. Pues bien, vamos a regalar, bueno, vamos a hacer la dinámica de los regalitos. Por ahí los que ya recibieron el correo de la semana pasada, esta semana vamos a buscarlos nuevamente para contactarnos y ponernos de acuerdo en la entrega de su regalo, ¿vale? Para la dinámica de esta noche vamos a hacer el primer regalo, solo que estos no van a ahorita ser en vivo, ¿no? Sino van a ser, vamos a publicar la primera dinámica para el regalo. El primer regalo que tenemos para todos nuestros amigos de GNU Linux Latino es una estancia en DigitalOcean. Tenemos un cupón de $50 para regalar con cada uno de ustedes y pueden ustedes utilizarlo para sus proyectos. Vamos a mandar ahí vamos a generar ese regalo y vamos a tener la siguiente dinámica. Para todos los que ven el programa y los que no lo estén viendo, vamos a anunciar el día de mañana el flyer, pero les adelantamos cómo va a ser. Los primeros requisitos son seguir las redes sociales, Twitter, Facebook y el canal de YouTube. Twitter, Facebook y el canal de YouTube. Y vamos a tener esa primer regla, ¿vale? El día de mañana aparece la segunda regla con la que todos pueden participar. Y estos regalos serán entregados el día 6 de enero del próximo mes, ¿vale? Para que ya, la próxima semana, vamos a tenerlo el día miércoles 6 de enero, ese es el primer regalo. El segundo regalo tenemos dos playeras que tenemos. Ahí la dinámica, ¿cómo la manejamos, estimado Etoch y Julio? Ahorita no tengo los modelos aquí en la mano porque aún siguen embolsados, pero... ¿Cuál recomiendan que sea la dinámica, Etosh y Julio, que estuvieron con nosotros hoy en el programa? Bueno, y la semana pasada también. No sé. Y claro, Belindo también. Si quieres, yo te doy otro libro. Y se me ocurrió uno con lo que les decía que empezaran a ya hacer. El primero que te envíe un screenshot de su primer commit en un repositorio y que digan, ya empecé a hacer mi primer proyecto, ese le regalamos el libro. Ok, ¿la manden por correo? Sí, que te manden el screenshot de su primer commit y que no sea un hola mundo, ¿no? Que sí sea un proyecto. Que tenga algo, le mandamos el libro. Ok, bueno, pues ahí está el libro que tenemos
Con Carlos Augusto. El correo, se los repetimos para los que no lo lleguen a tener, es gnulinuxlatino@gmail.com. Ahí ustedes pueden mandar el correo. Ese yo creo que sí va a ser ahorita en vivo, ¿no? Al primero que mande el correo. Pues no, yo creo que sería mejor mañana, pero también para los que... bueno, no, más bien para Reyes, para el que los que no hayan visto en vivo iba a decir podcast, pero no, podcast es mito. que también lo puedan ver y ya, pues, que el, no sé, a partir del 4 o 5 de enero, el primero que te lo mande, y ya se los damos de Reyes. Ok, ahí está, entonces, esas son las reglas. Sí, también para que tengan tiempo de planear cuál va a ser su primer proyecto. Sí, tienes razón, me gusta más así. Entonces, ahí lo tenemos, es un libro, cortesía de Carlos Augusto Lozano. Vamos a hacer la dinámica. Van a ustedes a empezar a programar un proyecto, lenguaje el que ustedes decían, proyecto el que ustedes decían, pero que sea en un repositorio en Git, nos manden el pantallazo que podamos tenerlo. Sería padrísimo que fuera un repositorio libre, incluso si nos mandan el link al repo, estaría padrísimo, pero en caso contrario, pues un pantallazo. Obviamente no cuentan los de la chamba, tiene que ser un proyecto personal, ¿no? No voy a sacar el del último año, ¿no? El de la chamba con llaves, con credenciales. Ándale, exacto. Sí, ándale. Con un proyecto público. Es correcto. Ahí está. Entonces, ¿será al primero que llegue o lo vamos a sortear, Augusto? No, yo creo que el primero que llegue el 5 de enero y ya el 6 lo anuncias. Ok, ahí está. El primero que llegue el día 5 de enero y el día 6 hacemos la entrega de el segundo libro de Carlos Augusto Lozano. ¿Vale? Y tenemos el tema de las dos playeritas, cortesía de Etosh y Julio Acuña. ¿Qué dinámica proponen? Yo diría que para las de niña, pues ahí, ahora sí que la más fan que veas tú ahí en todos tus meetups, ¿no? Porque hay unos que son fan, ¿no? Y creo que han estado en varios meetups, pues yo creo que las de niña las puedes, o las de niño, las que tú consideres, esa sería mi propuesta, ¿no? O sea, hay más, ¿no? Hay Urcon que te diga qué otra. Ok. Sí, pues las más participativas, ¿no? Ok. Sí, ahí tenemos, bueno, casi en el programa están por ahí nuestro amigo Petros, está por ahí también siempre Lea Faregulla, Gabriela Figueroa, Marlene Ortega, Mario Marín, Eric Jiménez. Entonces vamos a hacer ahí una dinámica para tenerlo y podamos mandarles esas playas. Me parece muy buena dinámica, esa es como más un regalo de Reyes directo. Entonces, nada más, si nos pueden mandar por correo, gnulinuxlatino@gmail.com, su talla y podemos ahí mostrar, perdón, para la información para poder mandarles la playera hasta su domicilio, ¿vale? Ahí está, entonces tenemos tres regalitos. ¿Su talla, su foto desnudo o qué? No, ¿cómo? No. Esto es con ropa interior, por favor. Este es el meetup de género Linux latino, no es enamorándonos. Se parece, pero no es enamorándonos. No, como creen, no, se nos viene con Apred y para qué quieren, los llevan el changarro. No. No, nada más manden su... el teléfono, nada, no es cierto. Nada más el correo, el correo electrónico, gnulinuxlatino@gmail.com y talla de la playera. Ahí les mandamos, es mediana, grande, me parece, y una chica. Por ahí lo revisamos. ¿Vale? Está el tema del libro con Carlos Augusto Lozano, donde tenemos tienen que crear un proyecto personal, no cuenta el de la chamba,
El primero que llegue el día 5 de enero, el día 6 le hacemos entrega de su libro. Y el tercero, las primeras bases o reglas es seguir el canal en YouTube, Facebook y Twitter para ganarse un cupón de $50 para tener una estancia en Digital Ocean, ¿vale? Esos son los tres regalos que tenemos por el momento en GNU Linux Latino. Por ahí vienen también más sorpresas para el Día de Reyes, así que estén al pendiente, chicos. Y muy bien, pues creo que eso ha sido todo por hoy. La verdad es que hemos tenido un gran cierre de programa, con regalos incluidos, y pues creo que ha sido el momento de acabar el programa número 30 y cerrar la temporada. Héctor, Julio, Augusto, ha sido un placer nuevamente decirlo y estar con ustedes. Espero que pasen muy buena noche, y sobre todo ustedes que nos han visto a lo largo de 30 programas, a lo largo del 2020, esperamos contar con su preferencia el próximo año. Mi nombre es Alberto Lubert, cuídense mucho, un fuerte abrazo, felices fiestas, que tengan un excelente fin de año. Cuídense mucho, y esto ha terminado. Nos vemos el próximo viernes en el programa número 31 del Meetup de GNU Linux Latino. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Felicidades, Lubert. Felicidades a todos. Bye. A todos, felicidades. Cuídense.